noche, Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué dice la buena vida? Hoy es un día fresquecito, agradable, ameno. Qué chulada, sáquenme sacar el catre por la noche, y qué tipo 4 o 5 de la mañana sacar la sábana, ¿no? De la encima así otras dos horitas, rico, ¿no? Un día frito, cómodo, fresco, agradable. ¿Y qué pueda pasar? Creo que me está fallando la sensibilidad auditiva. Vamos a ver. Ahí estamos. Hoy es el miércoles 15 de diciembre del año 2021, cuando han transcurrido ya una verdadera barbaridad de días, ¿eh? 349, faltan por transcurrir únicamente 16. Recuerden que está la edición número, el número mágico, el número 4.500 unidades. Yeah. El equivalente al número 9, el cabalístico. Aunque el Betún piensa diferente, pero este es en numerología, el cabalístico, el número 9. Y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo del condado de Santa Cruz. Y obviamente de aquí de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándonos a ustedes y a mí, nada más y nada menos que a mi siniestra, el tremendísimo, el ilustrísimo Roberto Beto Vizcarra. Enfrente de mí, directamente desde del país, el Perú, orgullo de Arequipa, digno representante de Cusco y de Machu Picchu, Cris, el Machu Picchu Galarza. ¿Qué tal está con Tamboriux? Eso, maestro. En la conducción, simplemente Oscar Omar, su amigo de siempre. ¿Quiénes? Los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina. Área 520-287-2883, pero también pueden marcar el número mágico, el número que vende audiencia a sus posibles clientes. Si tienes un negocio y deseas que camine, pero que realmente camine bien, no la pienses dos veces, solo marca área 520-287-6885 y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.maxima991fm.com. Además, si no lo ha hecho, es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram y también en YouTube. Encontrará datos de sumo interés. Solo búscanos como Máxima 99.1 Only Hits y de esta forma también estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras dejan huella. Y es por eso que ya no hay motivo ni razón para que usted no esté bien informado. Beto, muy buen día y ¿cómo está todo? Muy buenos días, señor Félix. Buenos días, Cris Galarza. Buenos días al amable auditorio que, como todas las mañanas de lunes a viernes, siempre está en primera plana. Siempre está acompañándonos a través de las ondas de radio, a través de las plataformas digitales. Le damos la bienvenida y prepárese porque aquí está su noticiero al máximo. Buenos días, Cris Galarza, el hijo pródigo de la República Peruana. Buenos días, bienvenidos a su noticiero. Les habla Cris, el Machu Picchu Galarza. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Don Oscar, buenos días. Buenos días, Roberto. Y pues ya empezando este miércoles 15 de diciembre con toda la energía necesaria para que este noticiero esté lleno de puras buenas noticias, ¿verdad, maestro? De buena vibra. Así es. Ya se comunica, buenos días, bendiciones a todos en cabina, Esther López. Buenos días, Esther López. Buenos días. Ayer fue su cumpleaños. Ah, felicidades. Y hasta Lupita nos acompañó a cantarle el Happy Birthday. Oye, a lo mejor se anda festejando todavía Esther, ¿eh? O a lo mejor viene a traernos pastel, quién sabe, Última ¿no? hora. Última hora, ¿no? ¿Qué pueda pasar? ¿De cuál le gusta? ¿De queso? ¿De cuál pastel? Pastel no festivo. Más, no más que sea pastel. Bueno. Lo demás es lo de menos, ¿no? Bueno. El perfecto. Jefe se va a encargar de hacerle su piñata. Eso. Ah, sí. Es que tengo una promoción, Betún. Sí, ya sé. Ya he escuchado mucho de esa promoción, oiga, pero pues son fábulas esas. No, fábulas. No, Betún. Son, mira. Me dijeron que tú no querías la piñata. Esa, no sé. No, el Betún no quiere la piñata, nomás quiere lo otro, dice.
aprovechar el ofertón, pues, con este motivo de las fiestas decembrinas, ¿no? Las posadas y todo el rollo, pues. ¿Qué, cómo es el Betún dijo, yo nomás, la piñata no. Lo otro. Lo otro sí, dijo. Fíjense que el día de ayer estuvo muy bueno el día, ¿no? Muy bonito el día de ayer. O sea que vinieron a bendecirnos con su presencia. La regidora Alisa Montiel, el regidor Héctor Bojorques. Héctor Bojorques y las damitas que lo acompañaron. Un saludo para ellas y esperamos que hayan amanecido bien en todos los aspectos, ¿no? Porque todas esas causas nobles te llenan el espíritu de pura buena vibra, de pura buena onda. Y ya hicimos esta y hoy nos falta otra. También. El 22. Ahí vienen los juguetes. Vamos a tener una juguetiza aquí, pero únicamente para 60 familias de 4. O sea que vamos a ver, ¿no? Que el total no lo sabemos. 240 personas. Y sabes una cosa que... sí, 240 que, personas. Que de este... No exactamente, ¿no? Porque tú sabes que... 142, 43. No exactamente, pero... 38. Familias de 4, pues es normal, ¿no? Pero cuando embarcas, cuando dices familias de 4, pues también cuenta papá y mamá, yo creo, ¿no? Claro, ¿no? El papá, pero no sabemos, pero... Es muy difícil en estos tiempos y en otros también estarte contactando con personas. ¡Ah, qué lata, mano! Estar... yo no paro, ¿eh? Yo a las horas que me vaya de aquí, no crean que aquí se acaba el show. Se acaba el día, ¿no? Yo sigo dándole duro en el voy, dándole. Hasta que se haga oscuro. Pues así ya cuando voy está oscuro, man. Prácticamente. Está muy oscuro, así como dice el Betún. El y ahora Betún. Se va a estar lluvioso también. Nah, mira, si te vas a basar en los mentirólogos, que el Betún y que... Ya, pero ayer el Chonito lo pronosticó, maestro. Lo fresquecito de hoy. Sí, dijo que iba a haber temperaturas gélidas y vientos huracanados. ¿En dónde? Del sur al norte. ¿En dónde? ¿Aquí? De abajo para arriba. ¿Aquí? A ver, Betún, ¿qué dicen los mentirólogos? No, pues en este momento todavía no quiere... La cafetera anda... Acoplarse aquí. A ti, necesito un poquito más de carbón. Acobíjense. Melvese Castillo, buenos días, nos dice. Trabajando, dice. Y también estuve trabajando. Festejando y trabajando. Estuve festejando y trabajando, dice Esther López. No lo dudo ni tantito, esta mujer es una mujer que trabaja, pero trabaja. Nomás que no vino en el show de los Apps. No, pues le pusimos falta y... A ver, ¿qué te pasó? Estas amigas estaba chambeando el sábado. No, porque te vas a parecer a alguien que yo conozco. ¿A poco también? No, pero sí estuvo presente. ¿El Betún? Sí. Pero pues el Betún fue el bueno. Claro. Y si no dicen que el Betún es bueno, que vengan y me lo digan a mí. Lo único que no lo vi aventarse ninguna pieza ese día. No, quebrada. Ya sabes cómo son las mujeres, ¿no? Allá estaba escondidillo. Es que había mucho humillo. No, ese fue otro. Ah, bueno. El que sacó el rollo, que fíjese, maestro, que traigo mucho humo. En ningún momento vi humo yo. No vi a nadie fumando yo. ¿No? Entonces, ¿qué sería, pues? Era la carne que estaban asando. Ah, sí, es cierto, sí, porque pues, estaban haciendo tacos y estaba carne rica, asada. Betún. Muy rica. Un saludo para la señora Dabdú. Mónica Dabdú, un saludazo. No me vas a creer que todavía no me he podido contactar con ella por X motivo, a ver si hoy le echamos ganas, porque pues merece mil elogios. Esa mujer es trabajadora y muy buena onda. No he tenido tiempo de decírselo face to face, pero aquí públicamente lo hago. Si ustedes necesitan, quieren festejar algo, un... quinceañera, bodas, una reunión familiar o entre amistades, ese es el lugar adecuado. O una posada. Ufa, marufa, Lux Salón. Deluxe. Aquí en Colton, ¿dónde está la escuela Lincoln? ¿Cómo se llamaba anteriormente ese local? Tenía un nombre, ¿no? Sí, Caballeros de Colón, algo así. Pero sí, de plano, ese es un lugar extremadamente recomendable. Oh, sí.
Definitivamente, sí. Y qué rica estuvo la comida también, campeón. Muy bien hecha. Todo bien. Vamos a seguir platicando con Mónica. A ver qué es lo que... cuáles son sus planes. Pero sí, toda la gente me dice que se repita, que se repita. Mónica, pero no es Mónica la de la caminata de allá de Nogales. No. Esa era Rebeca, no era Mónica. ¿A cuál? Pero usted le decía Mónica. Pues es que ya sabes cómo son las mujeres, ¿no? Y como le digo al Betún, que abra los ojos, y tú también, y usted que nos escucha, porque ya está la subasta del Washington, que está ubicada. ¿Ya? En el 992 North Grand Avenue, precisamente enfrente del Time Motel. Justo antes de llegar al puente de sí, sur a norte. Simón, ándale. Ahí, Betún, para tu conocimiento, vas a encontrar ropa de segunda, pero de primera. Ropa de segunda, pero de primera clase. Efectivamente. Calidad. Fíjate que, bueno, pues ya tiene su nombrecito. Su nombre aquí es muy popular, Washington. Washington. Porque trae la ropa de por allá de Washington, de los lugares esos donde la gente dice, esta camisa me costó en especial $300, denme 10 por ella. ¿A poco? ¿Tú no te gustaría variarte? Claro que sí. Tú, Betún, tú eres de ese tipo de personas. ¿De cuáles, oye? De esas que dicen, uy, no, yo no voy, que eso. No, la verdad no. ¿Cómo se llaman esos? ¿Que son? ¿Fresas? No, siempre lo digo. Esos siempre que lo dice, pero no se acuerda. Ahorita se me olvidó. Fíjense. No, esas personas que dicen, uy, no, ¿cómo voy a ir a un...? Uy, 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 ¿no? Que les da así como... No, a mí no me da pena nada de eso. Es más, este chaleco ahí me lo acabo de encontrar ahorita ahí en el camino. Se nota. Sí, ahí lo agarré. Le pegué una sacudida nomás y vámonos. Se nota. Sí, pues. Oye, fíjense que el otro día, a ver, vamos a ver, Dice, buen día, señores, señorones. Nogales Yosiboy se llama. Les comento que hoy se aplicará la vacuna de refuerzo para personas mayores de 60 años de edad en Nogales, Sonora. En dos ubicaciones, Plaza Infoculta y Escuela Binacional. Escuela Binacional, corrige. Pues no entiendo por qué gente ya se está viniendo a aplicarse las vacunas aquí. Sí, pero aquí vinieron, les aplicaron a los jóvenes y a los niños, ¿no? Allá a los de 60 años para arriba. Arráncate, Betún. No, yo ya tengo todo. Ojalá que me recibieran, pero ya no. Me piden la tarjeta y pues me dicen, no, usted trae de más, me van a querer sacar pero, ¿a poco el Betún tiene ya 60 años? No creo, está muy chavo. Ya casi le pego, me faltan unos 15 años todavía. No más que el atuendo sí lo hace lucir así como que ya está en la segunda, tercera juventud. Sí, pero es que lo que le digo... Se lo acabo de encontrar, maestro. No hay billete ahorita para comprar ropa, oiga, y no hay ropa tampoco. Aparte. No hay. Pero vaya, en Washington... Vámonos a Washington, a la subasta de Washington, y ahí se hace la machaca. Sí, gran avenida. Ayer íbamos a llegar, ¿recuerda? Sí, pues hoy día nos damos una vueltecita por ahí. Sí, pues qué pueda pasar. Y les pasamos el dato a toda la gente. Que salgan bien acuareados nomás. De las ofertas que hay. Eso. Para que dejen, hay unos que se vienen encobijados, mano, para acá. Sí, ustedes hablando del cortinero. El cortinero. Uh-huh. El cortinero se quedó guardado, oiga. ¿Y el cobijón? El cobijón se quedó lavándose. ¿Y aquel? ¿Y el cuiltón? ¿Y aquel? ¿Y aquel? Aquel se quedó allá en su casa, oiga. A ver, vamos a chequearlo, aquel. A ver, sí. A ver, vamos a ver. ¿Ya se reportó? Ya. Si ya te la sabías, ¿verdad? Sí, pues. Desde aquí estoy viendo. Ya te la sabías. Sí, pues. Un saludo para Rosa María Handel, que ahí anda presente. Para Lucy, para Francis Huerta, para Pati Hernández, Leonardo, Félix. ¡Wow! Ya empezó la clientela, chavalos.
Ay, betún, lo que a ti te gusta. Eso es lo bueno, que todos los días, uh-huh, pues es la mejor forma de dar los buenos días, que se estén reportando con nosotros. Uh-huh. Eso a mí me llena mucho de alegría y de satisfacción, o sea, ustedes. Pues sí, cómo no. También saludazo para Ana Cristina Chávez, nos escucha por ahí en Chihuahua, ella. En Chihuahua la Bella. Ah, Chihuahua, cuánto pache. Ufa, marufa. Fíjate que el día de ayer me gustó porque no estuvimos dando noticias así, esas acalambradas y todo ese rollo. Y estuvo bueno el rollo. No sé qué te pareció a ti, Chris. Sí, una actividad muy altruista, poder ayudar y colaborar con el pueblo de aquí de Nogales, que pues necesita ayuda, ¿no? En estos tiempos tan difíciles y de frío. Y fíjate, de veras que sí le atinaron muy bien los regidores Lisa Montiel y Héctor Bojorquez, ya que como que imaginaron que hoy iba a ser fría y las personas que se llevaron su cobijita, pues claro que le han de haber ocupado, ¿no? Le han de haber servido. Ese es mi Machu Picchu. Y bien dicen que las cosas improvisadas son las que salen mejor, ¿verdad? Definitivamente. Así es, sí. El día de hoy pues tendremos noticias, vamos a regresar a lo mismo, ¿no? A las noticias y mucha gente... pues ayer, ¿no? Nos dijeron la señora Romo y Héctor Romo. Y también un saludo para el joven de ¿Sisa? ¿De qué es? De Sisa. De Sira Food. Sira Food Service. Un saludazo a mi campeón desde aquí, desde Máxima 99.1. Y pues estuvo en buena onda todo, ¿no? Ayer lo encontramos allá en Barracuda. Eso, ¿quién se le aventó? Pues el Betún. La voz internacional. El Betún se quedó ya con la antorcha de la voz nacional. ¿Y quién se quedó con la antorcha de la voz internacional? El Machu Picchu. Porque yo vengo de Machu Picchu, pues. Claro. Pues definitivamente sí, ustedes dicen cuando nos arrancamos con las notas, porque... Pues vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Pero diferente, porque fíjense, esta latina fue de las primeras vacunadas hace un año y no duda que hizo lo correcto. Buena onda, ¿no? También hablaremos de la variante Omicron, que parece ser más resistente a la vacuna, pero menos grave. Omicron, bueno, pues está azotando más duro, creo que por allá por el lado de Hermosillo y eso, ¿no? En Nogales también creo que hay casos. Aquí en Nogales, Sonora. ¿Tampoco ya llegó el Omicron? No, pero hay muchas Sonora. Medidas preventivas. Oh, sí. En este momento por allá. Y aquí también. Es que el semáforo cambió de naranja a rojo. De amarillo a naranja. Así es. Entonces, se están tomando todavía más medidas. Bueno, lo necesitamos el semáforo en verde para darle duro. Claro. O sea que vamos a ver, pero... ¿Usted cómo le va a hacer si es daltónico? Pues... Muy fácil, cuando voy manejando, sé que la de abajo es go, la de en medio es precaución, ponte abusado si arrancas o te quedas, uh-huh, y la de arriba definitivamente, stop, in the name of God. Así de sencillo. Ya se la sabe de memoria, entonces. Pues claro, pues y cómo no. No batalla usted. ¿Quién dice que yo batallo? Las voces de la raza. Hay otro que yo conozco que sí batalla, pero porque quiere. Porque es batallador. Sí. Resulta que las autoridades médicas avisan que la variante Omicron se está propagando rápido y puede colapsar hospitales. Fíjense, ahí vamos otra vez a lo mismo. Y tengo la certeza de que esta es una nota, pues de interés, no es buena, pero es de interés para iniciar. Este es un noticiero al máximo, pues este programa es informativo, ¿no? Así es. Entonces, aquí nomás que se atravesó algo, advierte que la variante Omicron se propaga rápidamente por todo Estados Unidos, fíjense. Ni lo mande Dios que siga propagándose, y menos que llegue el condado de Santa Cruz, porque aquí se carece, bueno, en todas partes, en hospitales, por más grandes que sean, están resultando insuficientes lo que sucedió en la variante anterior, en donde ya Delta. Parecía que ya estábamos bien, pero... Autoridades federales señalan que los casos de la nueva variante del COVID-19
se elevaron más de 7 veces en una semana, lo que podría provocar un colapso en los servicios de salud. Ah, pero qué barbaridad, hombre. Qué bien nos caería un hospital. Bueno, me gustaría que estuviéramos en un hospital bastante grande, pero no me gustaría visitarlo, ¿no? Ni menos ser paciente. Pero sí que estuviéramos preparados para poder atender a más personas. Como este, ¿no? Este caso. A ver, Betún, ¿quién esperaba esto? Pues nadie, la verdad nadie. Posiblemente unos cuantos los que se cocinaron todo este enjuague. Fíjese qué curioso. Me enteré de una persona que su esposo cayó al hospital. Y resulta ser que era por COVID. Y ahí lo dejaron al esposo. ¿Y cuál era lo lógico que se tenía que suceder? Pues simplemente a la esposa le dijeron, ya váyase usted a descansar, aquí lo vamos a tener. ¿No parece ilógico eso? Pues claro. Entonces, ¿es cierto o no es cierto que está afectando? Bueno, sí, de que está afectando, sí está afectando el COVID-19, pero ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es mentira? ¿Hasta qué punto se están relajando las medidas? ¿Hasta qué punto están cumpliendo con las medidas? Porque no es lógico eso, ¿no? No, claro, ¿cómo? Si está enfermo el señor, pues la señora puede tener. Obviamente, también. Y tienen que seguir la secuencia con dónde estuvieron, con quiénes estuvieron, para prevenir cualquier caso, ¿no? Pero pues así están sucediendo las cosas. Bueno, pues resulta que estaba yo con la onda de que, no con la onda, sino que con la con el tema de que aquí en Nogales sí hace falta un hospital para en este tipo de emergencias, debido a que pues el que existe está, no, es chico, ¿no? Pequeño. Para esta población. Y el siguiente es por allá en Green Valley, ¿no? Aunque hay clínicas y doctores y todo eso, pero a lo mejor tiene algo que ver con lo que nos comentaba ayer el regidor Bojorquez. ¿En qué aspecto? Que necesitaba ampliar más la ciudad para que los fondos del gobierno aumentaran y así pudiéramos tener más viviendas y más infraestructura. Pero para eso, campeón, se necesita tener uno, el ciudadano, necesita tener más conocimiento, que sea quien le favorece más, si al pueblo o si no, a quién, ¿no? Porque con más recursos y recursos escondidos o que no se hagan públicos, pues va a ser doble el headache, ¿no? Vas a tener otro dolor de cabeza. Sí, sí podrán obtener beneficios para, pues si se va de aquí hasta donde dijeron, hasta las 12. Hasta el pilot, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente que tendrían que tener más beneficios porque estás agregándole otras 10,000 personas. Están extendiéndose más todavía. A 10,000 personas. Pues con esa finalidad es que andan buscando eso. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y también falta, esto toma tiempo. Uh-huh. Falta ver qué opina también el ciudadano. Y hay que cuestionar con qué fin lo están haciendo. Porque si se va a hacer para beneficio propio. No, pues. Y también hay que cuestionar muchas cosas. ¿Dónde está el dinero que se dijo que se recibió y se supo, pero pues se no supo se ha sabido? De ellos nomás supieron, sí, ¿no? Pero no se ha sabido que en qué paró todo eso. Claro, no. Nosotros nos enteramos, pero eso es poco, ¿eh? De ese dinero, 8 millones, pues se puede decir que no son 10, ¿no? 7.3 y 2.7 son 10 millones. Para una ciudad, pues es poco, pero se tiene que notar que hay 10 millones que vinieron para ayuda de aquí del condado de Santa Cruz, digo, de Nogales, Arizona, y ahora, pues imagínate, si se extienden para allá, iban a ser 20, y la lana... Oiga, pero sí se nota. ¿En dónde? Se nota, pues yo he visto a ciertas personas que antes usaban puro, así como yo, puro Levi's que se encontraban tirados, uh-huh, y ahora andan con unos trajecitos que... Ah, entonces sí se nota. Sí se nota, claro. Sí se nota. Claro que ahí se llegó nota. La raza antes de irnos por la chuleta, Betún. Yeah. ¿Quién resulta es? Que dice, buen Adán, día, el... pandeados. Buenos días. Aquí andamos en sintonía. Es todo. No te flexiones, Betún. Nada de eso. Nada te cuesta. Nada me cuesta. Ojalá ya se pandee el COVID y se vaya de este planeta. Y Betún, difícil. No te pandees. Difícil, no me gusta decir eso, pero difícil, ¿eh?
Pero no imposible. Así pero no es imposible. Ojalá que eso sucediera. Ojalá ya se pandee el COVID y se vaya de este planeta. Y Betún, no te pandees, que nada te cuesta. Ahora sí, mi campeón, ¿qué sigue? Nos vamos para la chuleta y volvemos con el segmento deportivo. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. En busca de un jangueo. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North One Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordo chimichangas, enchiladas rojas o verdes, que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papanachos, barbecue on bun o platos combinados. Contáctese al número 520-415-1512, 520-415-1512. Para información o pedidos con Lupita o Carmen. Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North One Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Próximamente, un car wash a un lado de la gasolinera Chevron. Papalocos Tacos y Burgers. Su atención, Nogales. El general Matt Wire está sirviendo a la gente de Arizona y por eso, para estas festividades, está mandando juguetes para 60 familias del condado de Santa Cruz. Usted puede ayudar a la gente que necesita. Venga a Máxima 99.1 y tráiganos juguetes para ayudar a más familias que estén en necesidad. El general Matt Wire quiere servir a toda la gente de los Estados Unidos, desde el Senado Nacional, especialmente al condado de Santa Cruz. Por eso, Máxima 99.1 y el general Matt Wire siempre están trabajando para la gente. Felices fiestas decembrinas. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Sus ojos son únicos. Para lucirlos, necesita algo más que una mirada. Ahora mismo en Nationwide Vision, cuando usted compra un par de anteojos, usted puede obtener un segundo par a la mitad de precio y utilizar su seguro. Eso es doble el estilo por menos. En Nationwide Vision, proporcionamos una atención de alto nivel con una gran selección de lentes para sus ojos únicos. Visita Nationwide Vision hoy y encuentra tus lentes únicos. Ciertas restricciones aplican. Ve a la tienda para más detalles. Nationwide Vision, cuidando los ojos de Arizona por 30 años. La oficina del condado de Sherifato está contratando oficiales de detención y también supervisor. Los incentivos incluyen seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo, detention officer, oficial de detención, salario inicial $33,146. Supervisor, salario inicial $41,395. Usted se puede contactar en línea al www.santacruzsheriff.org o llame a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono
520-761-7869. Para más información, estamos ubicados en el 2170, al norte de la Congress Drive, en Nogales, Arizona. Cabo CH, Máxima 99.1, su noticiero. Iniciamos con el apasionante mundo del boxeo. Y una pregunta, ¿será suficiente para ganar una oportunidad contra Georgie Camboso Jr.? ¿Pero la conseguirá? Me estoy refiriendo a Vasily Lomachenko, que si hizo lo suficiente, claro que lo hizo. Y una oportunidad contra George Camboso Jr., vamos a ver si la consigue. Lo dudo que Camboso quiera enfrentarse en su primera defensa a Vasily Lomachenko. Y hay un detalle aquí que le estaba haciendo de saber al Betún y al Machu Picchu antes de entrar aquí al micrófono, que lo que está sucediendo en el boxeo ahora es que alguien, imagínate si el Pitbull hubiese ganado la pelea, ya lo tuvieran como el mejor libra por libra, y eso no está bien en el boxeo, Betún. Claro que no. Porque tienes que hacer más méritos. Para decirte que si Camboso Jr. podría derrotar a Vasily Lomachenko o a otros en la categoría de los pesos ligeros, lo tenemos que ver en otra ocasión, porque no hay que olvidar que Teofimo López podía, aunque no lo estoy afirmando, haber subido en su peor noche y Cambosos en su mejor. Entonces sería injusto, sería una farsa que ya lo subieran al mejor libra por libra, porque le pegó a Teofimo López y le quitó lo Undisputed Champs, 4 cinturones se ha hecho en una sola pelea, y Cambosos pues era un boxeador que había pasado con más pena que gloria, o al revés. Entonces es lo que sucede en el boxeo, que por ejemplo Vasily Lomachenko también estaba pues overrated también, debido a que hizo su primera pelea y ya lo tenía como el mejor libra por libra, hasta que vino Siri Salido y en su segunda pues ya tuvo su título y se quedó Siri Salido con el campeonato, y de todos modos gana otra pelea Vasily Lomachenko y lo etiquetaron como el number one, como el number one libra por libra, el número uno. Uh-huh. y dejaron, fíjate Betún, no quería decir esto, pero dejaron afuera el Canelo como el mejor libra por libra, porque ganó Lomachenko su segunda, en tres peleas ganó dos, y eso no es justo, Betún. No, se me hace una verdadera farsa. No es justo por el simple hecho de quién ha logrado más en el tiempo que tiene en el boxeo, ¿no? Ay, no te entendí, a ver otra vez. Otra vez, ahí le va, escuche bien, con mucha atención. ¿Quién ha logrado más de estos dos boxeadores en el tiempo que llevan? ¿De cuáles dos? Pues de quién está hablando usted, de Lomachenko, Lomachenko y del Canelo. Lomachenko y el Canelo. ¿Quién ha logrado más? De eso se trata. Pues. ¿En méritos, dices tú? ¿En logros? En logros dentro de lo deportivo y todo lo que envuelve eso. Tenían a Lomachenko en el primer lugar como el mejor libra por libra. Y al Canelo, pues lo que es del César es del César. Sí, es un buen empresario. Es muy altruista. Uh-huh. Pero pues hay que demostrar, para ser el mejor libra por libra, arriba de las 12 cuerdas. No, a menos de que tú tengas otra opinión. No, simple y sencillamente ya es cuestión de cada persona quién es su favorito. No, pero en la tuya, en tu opinión. En la mía, por ejemplo, yo siempre he dicho que el Canelo me gustaba porque yo se lo dije a un alma, que no voy a decir quién es, pero que lo estoy viendo y viene vestido de rosa, porque yo le dije hace algunos años, este muchacho Canelo Álvarez va a llegar a ser campeón. Pero y contra puro pichón. Se pitorrearon de mí, y pues serían pichón, será lo que sea, pero hoy en día es el campeón, y nos guste o no, está catalogado como uno de los mejores. ¿Pero quién lo cataloga? Pues no sé, pero hay personas que así lo catalogan. Mire,
Dígame, señor que sabe de box, dígame. Hay buena onda, ¿no? Y ahora lo vemos. Ya te brincaste con el Canelo, pero ya el borreguito dice, ya empezó el Betún a pandearse, hombre, pero qué barbaridad, dice el borreguito. Sí, pues es que el borreguito es su acople. No, lo que pasa, Betún, que ahora sí, vamos a ver, ¿no? Este boxeador con el que ya tienen puerta es un africano, peso semi-completo junior, vamos a ponerle así, ¿no? Porque está en la categoría de los cruceros. El Camboso. Es africano, Betún. Okay, sí. Entonces, lo que sucede es que había pesos completos que estaban muy chicos para completos, e inventaron otra división más. El crucero. De las miles que hay. Y ahorita hay miles de comisiones, organizaciones y federaciones mundiales de boxeo. Y mucho plástico y juniors y pesos naturales, campeones y luego peso junior. Y ya mucho plástico, pues, para hacer. Entonces es por eso que... a mí ya me estaba sacando yo del boxeo, ya no voy a ver boxeo, porque pues puras peleas de puro, están muy, muy desbalanceadas, un rival está aquí y el otro está acá, pues eso vas a ver una pelea que se va a acabar cuando este quiera, ¿no? Cuando está aquí, y dije, ya estuvo, estar perdiendo el tiempo en estar viendo eso, es como si estuvieran viendo lucha libre o pues un show simplemente. Sí, una verdadera farsa, pues. Así y ya ves los accidentes que han pasado, por ejemplo, con este boxeador, Moy Fuentes. Uh-huh. Que estuvo al borde de la muerte, debido a que estaban subiendo un boxeador. Uh-huh. Y él no tenía, ninguna comisión podía haber aceptado ese pleito, ni ningún empresario lo hubiese subido. Y la chica mexicana que fue a... Esa no tenía ningún negocio allá. Debido a que, por ejemplo, si nos vamos con Moy Fuentes, él había sido noqueado de una manera bárbara, donde se conmocionó. Estaba conmocionado, convulsionado, ¿no? Y ya un boxeador de esos mínimo tiene que durar un año fuera del cuadrilátero. Inclusive ni siquiera ir al ring, ¿no? Ni siquiera ir a entrenar. O hacer, tipo terapia, ¿no? Uh-huh. Entrenamientos ligeros, pero no fuertes, porque quedas muy debilitado, principalmente el cerebro. Y después de ese knockout que sufrió tan duro, obviamente que este boxeador mexiquense, de Cancún, la pelea fue en Cancún, ¿no? Pero él es de la Ciudad de México. Es del Estado de México. Entonces él necesitaba lana únicamente y se lo subieron a un boxeador que iban ascendentemente y obviamente lo estaban protegiendo. Le propinó un knockout que por poco y fallece. Y ahí es donde empiezan a verse que, por ejemplo, la CMB, el señor Sulaimán fue el que aprobó esa pelea. Y porque hay un contacto entre empresarios y las comisiones, ¿no? Y son los que te dicen, ¿sabes qué? Quiero enfrentar a estos dos compas. Y la función del presidente de la comisión... Tienen que ver si hay balance, ¿no? Evaluar. Yo pienso que hay una gran falla aquí, señor Félix, por el hecho de que las comisiones deberían de ser las únicas que determinaran este le toca boxear con este y que tomen, dejar que ellos digan cuándo se quieren enfrentar, ¿no? Pero que las comisiones, los consejos determinaran. En este caso, no. ¿Cómo es posible que los boxeadores ahora están determinando eso? Y mencionaste una palabra que deberían, no deberían, deben. Pues deben. De hacerlo, porque pelear un novato de escasos 10 peleas contra uno que tenga 35, pues ya es mucha ventaja para el otro, ¿no? Y mucho riesgo para el que ya únicamente lleva 10 peleas. Pero ya sabemos todo de eso, Betún, ya lo sabemos, ya es por eso que el boxeo cada vez está perdiendo más afición, porque muchas veces vas a un pleito y no ves pleito, lo único que ves que uno está jugando con el otro y lo noquea cuando él quiere, y de eso no se trata, definitivamente. Claro, y mientras haya quien esté ahí en este circo, pues esto va a seguir. Si vieran que la gente le pierde interés, entonces ya se iban a enfocar más a eliminar las cosas negativas de este deporte.
Definitivamente sí, pero ahí te mandan un mensajillo. Buenos días, señores máximos, miembros del Flexion Team. Excelente mitad de semana. Y no se me pandee, Betún. Nada de eso. Nada le cuesta. Nada de eso. Vamos a continuar con el relato de Vasily Lomachenko, que estaba al borde de la victoria. Declaratoria, pero estaba buscando, que estaba buscando el sábado. Fue un tipo de actuación que podía darle una oportunidad por el campeonato indiscutido de peso ligero. No podía, se la van a tener que dar, ya que a mi juicio en las 135 libras no hay mejor boxeador que él. Después de que derribó a Richard Comey en el séptimo asalto de su pelea, pero llegó al Madison Square Garden de Nueva York, Lomachenko no salió directo, pues, para noquearlo pronto. Le suplicó al rincón de su enemigo que detuvieran la contienda porque ya estaba desigual. Ese es otro problema, que los jueces, los referees, no sé dónde andan. Están viendo un boxeador muy lastimado y le siguen permitiendo. O sea que cuando la cuenta de protección es del 1 al 8, si del 1 al 8 tú andas todavía acá, wobbling, ¿cómo se dice? ¿Pretendes? Que andes... Andas noqueado parado, pues. Sí, 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 sí. Entonces, que anda lastimado ya, pues. Entonces tienes que, el referee le dice, a ver, date un paso por enfrente. Y si se queda volteando para todos lados, ahí mismo tienes que parar la pelea. Y luego se tienen que verle los ojos, a ver qué reacción tienen. Desde el momento que a ti te dicen, a ver, de un paso por enfrente y no lo haces, y empiezas a voltear para todos lados, ahí está. Ahí lo tienes. Y ya después pasa con el doctor. Así es. Entonces, pero y de ahí al hospital, Betún, ese es otro rollo, ¿no? Y ahí se está en el mismo rollo, pero ya ni lo voy a decir, trata de que no te pandees y de quién sabe qué. ¿Y quién dice que tú te pandeas? ¿Quién dice, oiga? A ver, dime, bueno, la raza. Mire, ¿no? Ahí dicen, otra vez con lo mismo. No, es Alejandro Armento el que dice que no te pandees. Buenos días, Alejandro. No hay pandeamientos en este momento. Ya te pandeaste. Bien pandeado, ¿no? O sea que vamos a ver, sigue. Ahora resulta que si Cambosos, dijo Lomachenko, necesito una oportunidad por el título indiscutido, ¿no? Así dijo Lomachenko, y el boxeador número 8 por libra, según el ESPN, iré a cualquier lugar al que necesite ir a pelear. Cambosos dijo, el que quiera mi título se tiene que venir a Australia a quitármelo. ¿Qué tal? Así están las cosas en este momento y en el boxeo y hay muchos deportes ahora, muchísimos deportes, uh-huh. Pero pues afortunadamente o desgraciadamente el boxeo es uno de los deportes favoritos de gran parte de la gente en todo el mundo, uh-huh. Pero pues eso de que se le ha perdido mucho el respeto y hay tantos cambios como que a mí no me gusta y yo sí tengo el suficiente criterio como para decir... Me interesa muy poco en este momento. Nada más veo peleas, pues que sean de un nivel. Sí. Te están corrigiendo ahí, Francisco Corrales. Dice, ¿qué dice? Se dice Drogui, Betún, andas muy pandeado. Ya ve, a ustedes lo están corrigiendo. No, y dice Betún. Ah, bueno, qué bueno. El Betún. A mí, corríjanme, por favor. Y algo que te va a llenar de orgullo, Betún. Sí, ya va a empezar. La mejor promoción, ahí viene. Saúl. Eso. El Canelo Álvarez, uh-huh. Y su equipo arrasan en premios del CMB a lo mejor del año. Qué ole. Y no se pandeen. Qué ole. Canelo Álvarez, que en este 2021 realizó 3 peleas y ganó todas por la vía del nocaut, hizo además 3 defensas exitosas del Fajín Verde y Oro. En las 168 libras. El equipo liderado por Saúl El Canelo Álvarez, su entrenador Eddie Reynoso, arrasaron con todos los premios a lo mejor del 2021 por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que era de suponerse. Obvio. También el organismo destacó el knockout de Oscar Valdés y el batacazo del australiano Georgi Cambosos sobre el estadounidense Teofimo López para arrebatarle el título de peso ligero. Esto no era ninguna sorpresa, Betún, que Canelo Álvarez iba a arrasar con todos los premios habidos y por haber, debido a que tuvo 3 exitosas defensas contra 3 excelentes boxeadores de lo mejor del mundo. Muy bien. ¿Sí? 10-4 informado. Y no se me pandee, mi Betún. No se me flexione.
Y luego también, pues una mención especial, se llevó Oscar Valdés la designación al knockout del año por el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo olvidar el knockout que le propinó al Alacrán Berchial? Fue un knockout dramático, espectacular. Esa pelea fue. sí me gustó. Me gustó. Claro. La de Berchel y Valdés, sí. Se van a volver a enfrentar, ¿no? En el 22. Bueno, pues lo mencionó aquí Oscar Valdés, sí. ¿No? Pero también yo miré la... ¿Ya se oficializó? Sí, oficialmente. Ah, qué bueno. La publicó Oscar sí. Valdés. ¿Cuándo? Ayer, creo. Oficialmente contra la Alacrán Berchel. Sí. Vamos a ver qué sucede. Y pues como lo he repetido siempre, Betún, y tú sabes muy bien que lo he repetido, que por ejemplo no me gusta que dos mexicanos peleen por el título del mundo, porque pues cuando los dos eran campeones del mundo, pues obviamente que México se iba a quedar con un solo campeón, y ese fue Oscar Valdés, aunque los dos eran campeones de diferentes organismos. Entonces vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto el sonorense Oscar Valdés es reconocido por la CMB por su triunfo sobre Miguel en la Alacrán Berchial. Fue la potente zurda de Oscar Valdés que mandó a la lona a Miguel Berchel en el pleito estelar por el cinturón Super Puma del Consejo Mundial de Boxeo. Fue reconocida ayer como el knockout del año dentro de los reconocimientos de este organismo. Saúl, el Canelo Álvarez como el boxeador del año, y muy merecida mención, Betún, porque fue el boxeador que defendió su título en 3 ocasiones contra boxeadores que ufa marufa, Betún. Fue otro rollo, Betún, esto, Y tú sabes muy bien de eso. Yo sé muy bien de lo que está hablando. Hija. Entonces, lo mejor del 2021 fue el boxeador de... El mejor boxeador del 2021 fue Saúl, el Canelo Álvarez. Pero en el CMB. Ándele, pues. Entonces, la mejor boxeadora fue Amanda Serrano. El entrenador fue el señor Eric Reynoso. La pelea de Fury Wilder, número 3, también mención especial, el knockout del año, Valdés Berchel, y la revelación Georgie Cambosos debido al pleito que se llevó sobre Teofimo López. Y también el regreso de Nonito Donner, pues, tiene mención especial, y el prospecto Marca Maxayu, que también lo etiquetaron como una amenaza para los boxeadores que están en su división. Y ya se están extendiendo mucho hacia África, Betún. Tú sabes claro, muy bien de eso, ¿no? Claro, tienen que andar buscando dónde pueden acaparar más atención en los países, que puedan sacar más dinero. Es pura economía. Es mucho, como dice el Machu Picchu, mucho capitalismo, Betún. Sí, pues. Mira, cheque. Y mire, para demostrarle que es verdad eso. ¿Sabe, por ejemplo, el Canelo, para bien o para mal, lo tienen reconocido y hay gente que lo sigue? Aquí, ahora en México, lo están asociando prácticamente con el campeonato que acaba de ganar el domingo pasado el equipo de Guadalajara, el Atlas. Sí, y lo están rumor, asociando, se asocia tanto el Canelo como Eddie Reynoso. Entonces, ¿qué es lo que quieren con esto? Pues llevar las luces a eso, pues. Betún. Y eso lo deben de saber los capitalistas, me imagino yo. ¿Tú te consideras capitalista? Pues sí, pero me falta lo principal. El cheque. El chueco. Vámonos al apasionante mundo del béisbol, porque ya sabemos todos que Saúl, el Canelo Álvarez, lo mejor del 2021, y ten la certeza que lo mejor del próximo 2022. Y asunto arreglado. Ya está. Y nos ahí. Vamos al apasionante mundo del béisbol. Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Resulta que gastarán finalmente a los Yankees lana. Les hace falta, ¿eh? ¿Se reconstruirán los Atléticos? Pienso que sí. Ahora, ¿qué espera? ¿Qué vamos a esperar cuando regrese al béisbol? Y sobre todo, que si los Yankees van a soltar la billetera. Lo estoy dudando porque ya les ganaron andan en busca de un shortstop y no quieren soltar la chequera. Ya les ganaron a Corey Seager, creo que Carlos Carrera tampoco. Y los que estaba fijándome de los Dodgers de Los Ángeles, que fíjate que van a quedar aún
desmantelados van a quedar en muy buena posición porque la agencia libre, la MLB, tiene una clasificación de cada equipo por cuánto mejorado. Por ejemplo, sabemos que Corey ya se fue con los Rangers de Texas, pero ahí tienen hacia Shea Turner, que es una maravilla, una velocidad increíble, tiene buen bat y fildea y hace todo. El hueco que estábamos hablando que podían tener los Dodgers de Los Ángeles ya se solucionó, Beto, una noche. Debido que, por ejemplo... ¿A quién escogieron? Bueno, el que está ahí es este joven que pues no ha dado el do de pecho, ¿no? Ya tiene, va por su tercera, cuarta temporada y no da el do de pecho. Pero ahí tienen al mismo... andan también sobre los servicios de Freeman, el bateador de primera base de los Bravos de Atlanta, de conseguirlo. Pues se van a meter en un problema porque Taylor podría cubrir la segunda, pero no solamente Taylor, sino que también Muncy podría ser el segunda base, ya que hizo un buen papel. No tiene cuerpo de segunda base, pero no hizo ningún error y tuvo muchas asistencias. Otro posible segunda base es Corey... Mookie Betts, que él inició como segunda base con los Medias Rojas de Boston y la juega y juega bien la segunda, pero él es más útil por allá en el right field. Pero en caso de que obtuvieran a Freeman y que se fuera a tienen que aprovechar el bat de Muncy, lo mandan a la segunda colchoneta y ahí es donde iba a estar el problema, donde iban a colocar a Taylor, porque Taylor es un utility que puede jugar todo el cuadro y todo donde el outfield. Lo pongan. Entonces quedaría Mookie Betts en el right field, Behringer en el center field y AJ Pollock en el left field. ¿Y dónde dejan a Taylor? Porque Turner ya se queda en la tercera colchoneta, Tia Turner en el shortstop y cualquiera de los mencionados en la segunda. Y en la primera base Freddie Freeman. Pero el único rollo es que todavía no lo firman, pero sí andan muy interesados. Los Yankees. Ahora, los Yankees, pues, yo sé que son tus favoritos, yo sé que tú tienes cierta tendencia a la simpatía de los Yankees de New York, pero no están soltando la billetera, Betún. Pues ese es el problema, que empezaron ellos durante muchos años, soltaron bastante dinero y pues en los últimos años pues ya se ha venido a regular todo eso y aparte de que parece ser que ha afectado estos tiempos, ha afectado pues a un equipo tan potente económicamente hablando como a los... Ex potente, Betún. Bueno, ya no. Económicamente hablando, dije. Ya no suelte, era pues, George Seth Brainer el que soltaba la billetera. Y ahora ya no están soltando. El Junior ya no quiere soltar lana, mejor me quedo con ella. Sí, dice, mejor que me entierren con el dinero. Y lo siento por ti, Betún, porque los Yankees pueden tener una temporada desastrosa. ¿A poco sí? Y ahí vas a estar tú con que, mire, maestro, que los Yankees, y que guau, guau. ¿Cómo me gustaría al finalizar la temporada y que le fueran muy bien a los Yankees? Uy, uy, uy. ¿Has oído esa canción? Sí, cómo no. Uy, 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 uy. Paloma. No, esa es otra. Ah, perdón. Esa es otra. ¿Qué acople tienen ustedes? ¿Por qué le estás diciendo paloma a alguien que yo conozco? Es que así va la canción. No, Betún, o sea que tiene uno que ser... No se apasione, señor Félix, por favor. Betún, tiene que ser la lógica. La lógica. ¿Y dónde deja la pasión? A lo último es que para el deporte no hay pasión, porque siempre mi cartera está con el ganador y mi corazón está con mi favorito, ¿no? ¿Con el perdedor? No, pues ¿no? Betún, con el chavalo. ¿De qué te sirve, por ejemplo? No puedes negarlo que tú tienes cierta tendencia a las simpatías con Saúl El Canelo Álvarez. No, claro que no lo puedo negar, pero también reconozco que el derecho que tienen los demás a pensar o a creer lo que quieran. Yo lo respeto todo eso. ¿Qué te dije? Ya, pues, maestro, ahí ya. Te dije que sí, ahorita venga el Betún con este cuento. Ahí ya le dije. Tranquilo, no le vaya a dar un soponcio. Ahí está, mira, ahí está. Lo que te dije, pues. En Navojoa vence a los Yaquis en el primer duelo y pegan los Mayos. Esto es en el mejor béisbol de México, la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Y los aguiluchos cómo andan? Los aguiluchos, vamos a ver cómo andan los aguiluchos de Mexicali. Pues andan se bien, mantienen. Betún, pero... Segundo, tercer lugar. Pero puro sapo, andan bien. Pero sí, 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 sí. Es que los aguiluchos comen sapito.
mucho sapo y a la plancha, ¿no? Sí, pues. Según el betún, dice que los aguiluchos, pero el betún se hace para donde, se va como el lomo de la liebre, ¿no? Pues claro, así, sí. Así como aquel que dice, si no llueve hoy, lloverá mañana, ¿no? ¿No? O y si por pierde, el otro lado, si pues... Si no pierde gana. Si no pierde gana. Ese es otro cuento. Bien arriesgado. Pues los naranjeros, betún. ¿Qué dicen los naranjeros? ¿Qué nos, los naranjeros, qué es nuestro equipo favorito en la Liga Mexicana del Pacífico? No, tengo pocos vínculos con Hermosillo yo. Ah, Hermosillo. Uh-huh. Ahí vamos, pues resulta que José Cardona tuvo una jornada perfecta de 4-4 y desempató la pizarra con un doblete productor en la mismísima octava para encaminar a los naranjeros de Hermosillo una victoria de 4-2 sobre los aguiluchos de Mexicali. Ah, que le ganaron a los... Le dieron palo aguiluchos. A los aguiluchos, betún. Está bien. ¿Y qué te digo yo? Pues dígame, I'm sorry. No, hombre. Con el triunfo en el primero de la serie, los naranjeros se acercaron a un juego de los líderes del standing en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. El mismo Cardona puso adelante a la escuadra naranja con un sencillo remolcador en la tercera entrada para que el local igualara la quinta por un sencillo de Winton Berner. Hermosillo volvió a irse al frente en el sexto, inning gracias a un hit productor de Rodney Castillo, que empujó a Cardona, pero Javier Salazar anotó de caballito para volver a igualar la pizarra. En el octavo episodio, Irván López anotó desde primera con una extra base de Cardona, quien después llegó a la registradora con un elevado sacrificio de Castillo. Luis Márquez fue el pitcher que salió con la victoria al sacar únicamente un tercio de entrada, mientras que Juan Gámez se quedó con el salvamento y con el descalabro se quedó Tutillo. ¿Cómo la ves? Nos vamos, pero antes déjenme darles el standing de la Liga Mexicana del Pacífico, ya que los aguiluchos de Mexicali están en primer lugar únicamente un juego de ventaja sobre los naranjeros de Hermosillo. Después siguen Navojoa, Obregón y Guasave a 2 juegos, Culiacán a 3, Jalisco a 3.5, Monterrey a 3.5, Mazatlán a 4 y los Mochis Cochis para el olvido. Los juegos para hoy, Mazatlán en Jalisco, Culiacán en Monterrey, Obregón en Navojoa, Guasave en Los Mochis y Hermosillo en Mexicali. Y eso es todo lo que tenemos en deporte. ¿Y ahora qué sigue? Nos vamos por la chuleta y volvemos. Dale. Con información de la buena. Dele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1, su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Prepárese ahora para la víspera de Año Nuevo. A las 8 a.m. el 31 de diciembre en el UA Mall. Despierta con comida, cerveza, banda y un show de autos en el festival de Barstool Sport Bowl Tailgate. Luego, al mediodía, es el inicio del Barstool Sport Arizona Bowl. Con la previa antes del juego y paracaidistas. Después del juego, súbete al Trail Bus hasta el Times Square de Tucson. Para el Downtown New York Even Bowl Bash de Taco Bell. Con fuegos artificiales, carpas de cerveza, carros de comida y música en vivo. Detalles en el arizonabowl.com. FM, Máxima 99.1, Nogales, Arizona, Máxima 99.1, Only Hits. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes, individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. Finally, Charisma Eatery Food Truck is coming back, returning with all your favorite meals. The Apache Bacon Wrap Burro, the Incredible Hulk Gourmet Cheeseburger, Diablo Chipotle Cream Penne Pasta, plus more. Our hours will be from 6 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday. We'll be located at 1931 North Congress Drive. Contact Chef Roman for more info at 520-470-2264 or visit us on our Facebook or Instagram page under Charisma Eatery. Charisma Eatery Food Truck is coming back. Hope to see you all soon.
¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales, pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas, incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos $3,000. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura, y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros del cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure? As you stream the finale of the most talked about show of the season, Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Extreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for 1 year. There's only one pick to lead your team. It's Extreme, powered by Mediacom. Call 844-4FASTER today or shop online at extreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. Flu season is upon us, and it is important to protect yourself and your loved ones. Schedule your appointment today by calling 520-281-1550. Get your flu shot today. Mariposa Community Health Center. Your family is our family. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself, take the pledge, share the message, don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. FH Máxima 99.1, su noticiero al máximo, únicamente 4 minutos después de las 11 de la mañana, y nos vamos a la noticia así como a ti te gusta, Betún. Muy buenos días, son las 11 de la mañana con 4 minutos. Aquí iniciamos las noticias como a usted le gusta. Una noticia de Nogales, Sonora. Alrededor de 1,700 maestros y estudiantes fueron transportados el día de ayer a Nogales, Arizona, para ser vacunados como parte de un programa binacional de vacunas, de vacunación contra el COVID-19. La señora Ruela Sarmenta, directora de Salud Municipal, informó que esta sería la última jornada de la Moderna. Vamos a llevar las segundas dosis que quedaron pendientes de 4 y 5 de noviembre y primeras dosis de Pfizer en adolescentes de 17, 13 y 14 años, indicó antes de partir al punto de vacunación en Arizona. En total van a ser como 11,500 los vacunados durante estas campañas binacionales que iniciaron desde el pasado mes de septiembre. La directora de salud indicó que estaban llegando algunos maestros vacunados con Pfizer que buscaban que se les aplicara la tercera dosis, la de refuerzo. Pero están llegando muchos maestros que van por la tercera dosis, principalmente del CONALEP, pero no es justo, expuso. No es justo porque hay que darle oportunidad a mentores que se pusieron una dosis de CanSino para que vayan allá y se pongan una de Moderna, o hay que darle oportunidad a personas que se pusieron una de CanSino. Esto es lo que dijo
la directora, precisamente esta señora Dora Alicia Ruela Sarmenta, directora de Salud Municipal, allá en Nogales, Sonora. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Y aprovechamos para hacerles saber, mientras que Machu Picchu prepara su nota, resulta que este segmento es auspiciado, el anterior, por American National. Su agente local, Daniel Tachiquín, nacido y criado aquí en Nogales, Arizona, 5 años le sirviendo a la comunidad homeowners, insurance empezando desde $247 por año, con un 12% de descuento donde estén asegurados su automóvil, tanto como su hogar con American National. Programa de reembolso que pues devuelve hasta el 25% de las primas pagadas cuando el cliente está libre de reclamos. Aseguramos coches de colección, ofrecemos seguros de vida y planes de protección hipotecaria, ubicados precisamente a escasos metros donde se encuentra la agencia número 1, Crappers, aquí en Nogales, Arizona, ubicados en el 1859 Norwood Avenue, suite número 1. También hacemos saber que podemos asegurar ranchos y fincas y muchas cosas. Consulte a Daniel Tachiquín y asunto arreglado. Y luego nos arrancamos con el tremendísimo Machu Picchu. 11:07, respalda Jim Nogales proyecto para sacar las vías del ferrocarril. El presidente municipal mostró su apoyo a la iniciativa del gobierno de estado de desalojar las paralelas del casco urbano. El ayuntamiento de Nogales está en la mejor disposición para apoyar en el proyecto que realizan en los próximos años de manera conjunta los gobiernos federal y estatal para retirar las vías del ferrocarril del casco urbano, indicó el alcalde de dicho municipio, Juan Francisco Jim Nogales. Señaló que a pesar de que la gran parte de los recursos destinados para llevar a cabo el proyecto serán del gobierno federal y de la iniciativa privada, tanto de México como de Estados Unidos, el gobierno municipal pudiera realizar la aportación de este alcance de sus posibilidades, ya que representa una obra que traerá múltiples beneficios a las y los nogalenses. Estamos sumando la estrategia de mover las vías del tren, porque no es solo mover las vías, es darle a Nogales una actividad preponderante más importante en lo que es lo económico, ya que con esto se conectaría lo del puerto de Guaymas al corredor económico más grande del mundo y daría una oportunidad grande a Nogales de aprovechar toda esa área para hacerla más atractiva, expresó. En la parte social tendríamos más capacidad, la ciudad se desahogaría por esa área incrementando las vías de acceso y pues sería una gran oportunidad que se concrete en esos próximos años, continuó. Para mejorar la imagen urbana de la ciudad de en las zonas donde se removerán las vías del ferrocarril, dijo que la prioridad será el a corto plazo aprovecharlas como vialidades y a largo plazo construir parques de bolsillo con espacios deportivos y un teleférico, ya que tendrían hectáreas de más de 1.5 kilómetros de longitud. Son las 11:09 y pues también quería mencionarles que sin Medicare Consultas of America le invita a que llame a Natán Carreño si necesita ayuda con Medicare, porque él representa los seguros de Medicare en su condado. Él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted. El número de teléfono es el 522-6047-64. Y le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare. Pues simplemente llame a Medicare Consultants of America, ellos pueden ayudarle a ver si califica y no solo eso, sino también ayudarle con el proceso. Llámenles al teléfono de oficina que es el 522-87-2144. Visita Natán Carreño y Medicare Consultants of America en el 981 North Grand Avenue, suite número 2, enfrente del restaurante Zulas. No se conforme con menos. Así es, fíjense, hay que visite a Natán Carreño. Comuníquese con él y tengo la certeza que le va a dar las opiniones acertadas. Referente al comentario que estabas haciendo, fíjate que yo estaba en un pequeño error, ¿no? Yo imaginaba que hacía falta que Estados Unidos también decidiera mover las vías del ferrocarril, creo que es hacia el lado este, ¿no? Entonces, lo que está pensando México es en México únicamente, ¿no? El beneficio económico es única y exclusivamente para México, que sí. Es el enfoque, ¿no? Que sí, que se le da. Hola. Hola. Viene por
su cobija que le pertenece. Ah, qué bueno, viene una persona. Gracias. A ver, tú pon el micrófono ahí. Pásale para allá. Bienvenida, ¿y cuál es su nombre? Sofía Romero. Sofía Romero. ¿Escuchas Máxima 99.1? Sí, todos los días. ¿A qué horas? A ver, dime si es cierto. Pues, como cuando salgo de la escuela. ¿Estás yendo a la escuela? Sí. ¿A cuál? A la Nogales High School. ¿Quiere decir que este año te gradúas? Sí. Felicidades. Gracias. ¿Y esta cobijita para quién es? Qué linda cobija, ¿eh? Está muy bonita. ¿Te la escogieron o qué onda? Sí, yo creo que sí. ¿Te gusta? Sí, está suavecita, está muy bonita. Y livianita para que te... Úsala hoy, porque hoy, o te vas a esperar hasta el 24. No, la voy a usar ahora. Por el frío. Sí, vamos a volver. ¿No? ¿Sabes quién te la regaló? No. ¿No? Primeramente, Lisa Montilla, los regidores de aquí de Nogales, Arizona. Lisa, no todos. Lisa Montiel y Héctor Bojorquez. Y unas damitas que andan procurando el bienestar para todos nosotros. Silvia Costa. Y también Máxima 99.1. ¿Qué tal? Sí, está muy bien. Oye, ¿ya habías hablado del micrófono tú? No, es mi primera vez. ¿De veras? Sí. ¿Cómo te sientes? Pues, nerviosa. ¿Por qué? No sé, es algo nuevo. ¿Sí? ¿No te gustaría ser locutora? Ni lo mande Dios. Míralos, estos no fueron a la escuela, ya están. Ya ven, ya les dije. Y yo tampoco fui, y aquí estoy también. No, pero ella sí está yendo a la escuela. Claro. Después de que termines high school, ¿qué piensas seguir? ¿Piensas seguir en la escuela? Sí, quisiera estudiar diseño gráfico. Ahí está. ¿En dónde sería? ¿Aquí o en Tucson? En Tucson, la que sea que me acepten bien. Pero nomás que estudies, ¿no? Ajá. ¿Tienes escasos 17 años? Sí. Felicidades y que siga, que ese logro se convierte en muchos más y que sigas obteniendo más diplomas y para el beneplácito de tus padres. Gracias. Mándales un saludo ya que estás aquí. Un saludo a mis papás y a mis hermanos también. ¿Cómo se llama tu papá? René. ¿René qué? René Romero. ¿René Romero y tu mamá? Adelina Campoy. ¿Adelina Campoy? Adelina Campoy. ¿Y tus hermanitos cuántos tienes? Tengo dos. ¿Dos? Que son más grandes. Dile, hi, brothers. Hello, brothers. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y estate pendiente porque el 22 vamos a tener otro evento. Ah, muy bien. Para tus hermanitos, la perdida, ¿no? Uh-huh. Sí, los quédate en sintonía de Máxima siempre. Y te agradecemos, muchas gracias. No. Di bye. Bye. Árale pues, bye. Thank you. Estábamos con esto, Betún, lo que te estaba diciendo. Nomás no vayas a empezar que en Escocia y eso, Betún, porque se trata de esto. Esto es un adelanto increíble, Betún, para Sonora, porque están... Vámonos al meollo inmediatamente. Sí, ¿sabes una cosa? Dígame. Ahorita que mencionaste que Guaymas es el puerto... Uh-huh. Más, lo van a conectar pues a esta. Sí, y eso va a ser un beneficio económico para México increíble, Beto, ¿no? La verdad. Sí. Ahora, ¿sí? Fíjate, si Guaymas es el principal puerto de quizá del país, después sigue Mazatlán o Manzanillo, no sé cuál, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, Long Beach es el mero mero, el puerto, donde de ahí, ahora que tú Los Ángeles. Hubo Long Beach, ¿no? Ahora que hubo ese problema, que el COVID y todo eso, uh-huh. Todos los atrasos fueron debido a que el puerto de Long Beach, el más grande de Estados Unidos, se laqueó. Y ahora teniendo el de Guaymas. Imagínate la conexión que va a haber. Efectivamente, Beto. Va a haber mucha más economía, mejor economía en Sonora principalmente y en toda la República Mexicana. Ahora, continuando con el relato, yo decía, pero ¿cómo van a hacerlo en México? En México, mano... Pues lo hacen en colaboración con Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos nunca ha mencionado que va a cambiar sus vías. Pero se supone que están conversando para hacerlo posible. Bueno, es que aquí en Estados Unidos, la Comisión Federal de Ferrocarriles, o no sé cómo le llamen, la Federal Commission, no sé qué. De transporte.
Ellos dijeron que veían muy lejano el tiempo de remover las vías del tren hacia otra parte. Porque estaría muy caro. El costo era muy alto. Pero dice que lo van a hacer con inversión privada. Pues en claro México, que debe de México, ser. Sí. Claro. La de México. Entonces, de si aquí. La idea es conectar con el puerto de Guaymas, entonces seguramente hay inversión en ese aspecto, porque se va a ganar ese dinero ya haciendo la conexión. Sí, pero el beneficio directo viene siendo para México únicamente, porque de Estados Unidos no va a estar conectado. Probablemente sea la inversión mexicana la que está promoviendo todo eso. Ya vino una persona, y a ver si hablamos con este joven Benítez, porque él sí está empapado de todo esto, ¿no? Pero ahí tenemos a... una llamada telefónica. A tu tío. 11:16, buenos días. Muy bien. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí, oiga, discriminaron a Santo Claus, fue el estreno del programa ayer, pues. ¿Pero en qué aspecto? Si aquí estuvo... Pues casi... que no lo nombraron a Lisa, todo, y al Santo Claus, ¿no? Es cierto. Pues sí, al tremendísimo Robles, el Santo Claus Robles. Una disculpa. Y lo que pasó con él fue con el Jan Milton y se le olvidó regresarlo. Bueno, todavía está dormido. Así es. No, no, sí le dimos su crédito también. Aquí le estuvimos haciendo preguntas y todo eso, pero él quiso permanecer en el anonimato como Santo Claus nomás. Ah, no, sí. Y... pero le digo que hay que llevarlo con el Jan Milton a que lo regrese de Santo Claus. Ya se fue Jan Milton, ya se fue. Ayer fue su último. Ah, bueno, pues así se va a quedar todo el año. Bueno, lo vamos a volver a invitar aquí. No, hizo muy buen papel el Robles. Muy buen papel hizo. Muchísimas gracias, caballero. Gracias. Betún, nos vamos a salir un ratito de la de, ¿cómo la, que de nos lo vamos? Que estábamos hablando. ¿Cómo que no, porque pues la raza y ahí está, bueno, con sus comentarios. Dice: buen día, mi cachetoncito, mi gordito. Oh, es Paraguay más ese. No, ahí dice para el Betún. Y te pintó tres corazones. Sí, ajá. Uno para cada uno. Para el físico, uno para el alma. Y el otro, pues sea más personal, ¿no? Ah, bueno. Sí, totalmente. Pasar. Sí, no, por mí no hay ningún problema. Pero es tu tío. Es su tío. Aquel. Es aquel. Su pariente. Ahí está aquel. Pero te dice mi cachetoncito hermoso. Claro, no, pues sí. Pero, ¿y qué puede pasar? ¿Cachetoncito, no? ¿De dónde? Pues sí, no me he parado todavía. Pero, no. Pero ya túmbalo, no le sigas el rollo a ese amigo. Sí, ya, no le sigas el rollo. No. Ya va a empezar con que el Betún es el ya va a empezar con cielo. Que... no. Dale. Sí, pues. Aviéntate tú, pues, para yo poder hablar. Aviéntate. No, pues, sígale. Los dos al mismo tiempo. Usted empezó. Órale, pues ahí vamos, échale. Los dos al mismo tiempo. Sale. Una, dos, tres. Y uñas, resulta, dedos, tripas. Y resulta que... ay, tripas. O sea que, sí, fíjate que yo tenía un concepto erróneo, debido a que, pues tenía un concepto erróneo en el aspecto que decía cómo México está haciendo eso si Estados Unidos todavía ni siquiera ha alzado la mano, que ya está Exacto. Listo, ¿no? Pero según las palabras del mayor de Nogales, Sonora, es el presidente, no, ya no es mayor, es el presidente, está diciendo que el beneficio será directamente a México. Uh-huh. Y si Estados Unidos se decide, pues imagínate el boom que va a ser. Claro que sí. Ahora también eso es un indicador lógico, que mucha gente, a ti no te tocó Machu Picchu esto, pero no. Antes se acostumbraba, era muy económico viajar por tren y más cómodo, aunque era un poquito más lento, ¿no? Inclusive anunciaron hacer un teleférico. Claro, imagínate ya que digas, tú sabes que me voy a ir en el tren a... desde la antena de Máxima. Hasta allá. Nomás te subes, que le pedimos prestado el helicóptero al Betún, de ahí van y nos dejan en estación del ferrocarril, se devuelve el helicóptero y nosotros rumbo a Mazatlán, Betún. Sí, claro. En una góndola. No, ¿cómo se llaman esas? Una panga. Esa que rentas, hombre, ahí... camerino. En un camerino. En un camerino bien rico. En otro rollo. Bueno, pues buena nota, Tacho. Buena nota. Buena nota, fíjese. Y resulta que, bueno, bienvenida sea, porque nosotros le podemos sacar provecho. En otra información que tenemos referente al bendito
problema este del coronavirus. Los CDC alertan de una ola de contagios por Omicron en las próximas semanas que puede colapsar los hospitales. Fauci afirma que el refuerzo de las vacunas ya existentes sirve para combatir esta variante y no hará falta esperar que se desarrolle uno nuevo, mientras los casos siguen multiplicándose aquí en el país de Estados Unidos. ¡Ah, qué barbaridad! Vivir con el temor y con la angustia de que podemos ser contagiados. Las dosis ya disponibles en la actualidad de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 son suficientes como para combatir la variante Omicron sin necesidad de desarrollar nuevas fórmulas, según dijo el día de hoy Anthony Fauci, el principal experto de epidemias del país y asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus. Nuestras vacunas de refuerzo funcionan como contra Omicron. En este momento no es necesario un booster específico para la variante, aseguró Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Son buenas noticias, pero no dejan de ser alarmantes, Betún, debido a que aunque la variante Delta sigue representando la gran mayoría de los casos del COVID-19 en el país, Omicron suma ya cerca del 3% de los nuevos casos según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Según CDC, por sus siglas en inglés, ya se han detectado 36 estados con el temible Omicron. Variante Omicron. ¿Qué tal? Bueno, pues la única diferencia que hay entre el Delta y la Omicron es que la Omicron parece ser que no es tan agresiva, pues. Si estás protegido. Sí, claro, sí, obviamente. Si las personas que se han contagiado de la Omicron, no ha habido personas que caigan al hospital de forma pues grave, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo único bueno que hay. Pero por otro lado, en muchos de los países del mundo ya se están anunciando que hay miles de millones de vacunas. Esto quiere decir que ya esto se hizo todo un negociazo. Definitivamente. Y antes de... A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. Fíjense que el día de ayer visitó la hija del tremendísimo Chicapo, Enrique Legazpi. Y pues creo que las personas que conocimos a Chicapo, un músico de toda la vida, pues no sé qué tienen algún tipo de problemas de carácter económico. Y usted que lo conoció y usted que convivió con él, como en mi caso, que anduvimos juntos por allá en tiempos atrás, una gran persona, de un excelente humor, buen músico principalmente y buena persona, pues los familiares están en condiciones económicas críticas, ¿no? Debido a que creo que no dejó él ahí para quien ve el cheque y todo eso, y lo que uh-huh. Cuando fallece uno, Betún, te cancelan las cuentas cuando se dan cuenta. Sí, para empezar, se van a arreglar después, pero sí, va a llevar tiempo. Mientras, sí. El problema es hoy. Uh-huh, si usted conoció a Chicapo, si usted tiene la intención de ayudar a otra causa noble, pues vamos haciéndolo, ¿no? Vamos a hacer algo así más bien, ¿cómo te quiero decir? Más explícito, pero sí, en este momento sí hay necesidad de apoyar económicamente a la familia de Enrique Legazpi, mejor conocido como el Chicapo. El Chicapo Legazpi. Nosotros nos tocó... Él era el bajista cuando estábamos en el grupo. Fíjense qué curioso, ¿nos alcanza el tiempo? No, rápidamente, ahí te voy. El carnalito en el requinto falleció de ese grupo en un requintazo. Así es. Requinto de oro. Después siguió el tomeiro Ricardo González en el teclado. Eran los más jóvenes. Después siguió el charro Ahumada, tío de David, uh-huh. Su compa, David Ahumada. Después siguió el Chicapo. Y párale de contar, ahora nomás quedo yo. Pero y ese pues, nada más, no se vaya a quedar para muestra, oiga. No, hombre. No, pero definitivamente vamos apoyando
Claro que a Enrique Legazpi el Chicapo y bueno, nosotros nos oiga, vamos. Pero hay que pedirle a las personas que lo conocieron que lo pueden apoyar, pero ¿de qué forma? Que manden alguna ayuda económica, ¿a dónde la van a mandar? Bueno, aquí? Es que vamos a... Si la traen para acá, nosotros hablamos con la hija de él uh-huh. que ayer nos visitó. Sí. Y dice, vengo a avisarle, nomás sé que usted era muy buen amigo de mi padre y le vengo a hacer saber, pero nomás que... también traen otro tipo de problemas, pero vamos a organizar algo bien y lo vamos a hacer público. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Son las 11:26. Vamos y regresamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show. Y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Tendencias. En Camarón y Más Tapia, ya abrimos. Nos especializamos en marquetas de camarón y más variedad, tales como pulpo crudo y cocido, callo de hacha y media luna, abulón por caja y suelto, pargo entero para zarandear o caldo, cochito ya picado para ceviche, variedad de pescado en filete como lenguado, mero, cabría y cazón. Y no olvides su mantarraya para que prepare su rica caguamanta. Ya sabe, si tiene una mariscada o simplemente se le antojaron unos callitos de hacha, visítenos en el 486 North Grant Avenue, Espacio C, Nogales, Arizona, 85621, con un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos, área 520-841-2951 y 223-0646. Por su apoyo, muchas gracias. La oficina del condado de Sherifato está contratando oficiales de detención y también supervisor. Los incentivos incluyen seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo, detention officer, oficial de detención, salario inicial $33,146, supervisor, salario inicial $41,395. Usted se puede contactar en línea al www.santacruzsheriff.org o llame a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono 520-761-7869. Para más información, estamos ubicados en el 2170, al norte de la Congress Drive, en Nogales, Arizona. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales, pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas, incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos $3,000. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura, y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros del cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. ¿Es nueva Medicare o está por cumplir los 65 años? Llámenme. Soy su agente local, Nathan Carreño, al número 520-260-5504.
4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Nathan Carreño. Llámeme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámeles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Sula's. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue, Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. FH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Ya vamos para la, bueno, ya vamos a la mitad del camino. Y nos saluda Carlos Martín. Saludos a todo el equipo. Gracias, Carlos, y saludos a ti también. Estábamos con la onda del coronavirus. Las vacunas contra el COVID-19 han ayudado a prevenir a más de 1,000,000 de muertes. No sé si puedas creerlo. No, sí, sí, lo creo, claro que sí. ¿Sí? Y ahora me gustaría saber la opinión de Machu Picchu, pero ¿tú piensas que las vacunas contra el COVID-19 han ayudado a prevenir más de 1,000,000 de muertes? Es lo que dice en la nota. Ah, oui, oui. Pues sí. Tú dices que sí. Uh-huh. Pero bien, fuiste a ver a Jan Milton, ¿no? ¿Y usted sí. Qué cree, señor Félix? Muy buena pregunta, Beto. Muy interesante la pregunta, ¿no? Claro. Y sobre todo porque, pues... no sé cómo ellos pueden llevar esa contabilidad. Esa contabilidad, ¿no? Pero pienso que ahí dice, bueno, está bien, más de 1,000,000 de muertes se han prevenido a las personas que ya nos aplicamos el COVID-19. Pero ese momento el Betún había mencionado algo con respecto a un negocio. ¿En qué aspecto? Y yo creo, ¿sí?, que estoy más de ese lado que por el otro. Del negocio, uh-huh, que protección, claro, a la salud. Pues ahorita ya todo es negocio, mano, definitivamente. Bueno, pues entonces... todo es puro negocio. Negocio. Sí, inclusive las estadísticas que se dan a nivel mundial o a nivel país, pues esas se manejan y tienen cierto porcentaje que pueden ser aumentarse o disminuirse, ¿no? Pero de ahí se valen las personas que manejan el capital para, pues, tomar dinero y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto para prevenir, vamos a hacer esto, estas vacunas, estas cosas. Y en el meollo de todo, pues se va quedando cierto dinero rezagado. Y es como todo, ya sabes. Así es. Todo donde hay dinero, olvídate. O sea que sí, efectivamente, en efecto, como diría tu tío, ¿no? En efecto, dice. Aquel... ahí se reporta aquel, Beto. ¿Cómo estás, aquel? Ahí está, un saludazo para ti, mi campeón. Igualmente, aquí en cabina todo bien, Machu Picchu, el Betún y el propietario de la voz que escuchas, todo bien. Pero ya sé por dónde vas. Y no dijo saludos para el pedacito de cielo. Y no, sí, le dijo. Y no le dijo cachetón. Ahí está. No, te dice pedacito de cielo. Ah, sí, es que viene muy un azulado medio raro, así que tirándole a Rosita. De raro no le veo nada, bizcorro. O sea que, no, es para ti, Beto, pero en buena onda. ¿A poco sí? Ah, no, no. Buena onda. Y el Patay sabe que no hay ningún problema. Esto que hacemos, Patay, es para agarrar show nada más. Yo pensé que le ibas a decir, mira, Patay, esto que estás hablando... en la casa nos arreglamos. No, eso es, son cosas suyas, oiga. No, yo pensé que así ibas a decir. Ah, no, 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 nada de eso. Yo inmediatamente, vente para acá y aquí traigo la resortera, verás. ¿Y qué puede pasar? Sí. Aquí nos pintorrajeamos, le dice. Sí, sí. Saco el... aquí no, le quito las medias a Sam Barry que tengo a mi diestra. Y, ¿no? ¿Cómo se llama esa que le hacen acá? El polvo. El polvorete. El polvorete. Beto, no me vas a salir con el cuento que el agua no estuvo fresca hoy.
Nombre. Calientita estuvo. ¿Perdón? Estuvo perfecta. Porque tú la regula. Pues claro, pues, ¿quién me lo va a impedir? Dígame. ¿Tú? ¿Acaso? No, yo imposible. Imposible que yo pueda regular algo que se encuentra a disposición del betún. Pues claro. Es todo su derecho. Claro. Y él puede escoger. Pero te va a hacer daño el agua. Usted no deje de mortificarse nomás. Ey, pero anda todo encremado, míralo. Mira, ahora hasta la crema le va. Pero ¿cómo va a andar encremado si no se ha muerto todavía? No, es cremado. Sí, sí, ah, bueno. Sí. No, pero es que traes las manos muy brillosas, muy acremadillas. Es que así soy yo, brilloso. Soy, hoy triunfó. Soy luz. Jugoso. ¿Eres jugoso? Efectivamente. O sea que el Chonito, su estado normal es húmedo. ¿O es húmedo, él? Usted que lo conoce más debe de saberlo. No, para palabras de él, ¿no? Ah, bueno. Él es húmedo, después pasa a líquido. A líquido. Y después a jugoso. Ya cuando se está jugoso, Betún, ya te la sabes. No me la sé. Diga, no le tenga miedo a las palabras. Oye. Cuando uno está jugoso, ¿qué te indica? No, pero hay de jugosos a jugosos. hay unos que se desparraman de jugosos. Ay, y tú no. Oiga, todo lo agarra para usted, ¿no? ¿Quién dice eso? No, cuando te desparramas, tú sí te desparramas, obvio. Y usted no. El tremendísimo Betún. No, sí, aquí digo. No podemos quedar así. Sí, pues. El programa. Y ya son acá las 11, no se desmienta ya son nadie. Las 11:37, fíjese. Hay que darle, resulta que te seguimos con este tema que, caramba. Me faltó hacer saber ahorita que estaban opinando. Que también lo que no me gusta de esto es el temor que siempre estamos viviendo aquí, ¿no? Y que arráncale y párale y que ponte la careta y que quítatele y que no hay cuento y que viene y que el invierno mata el microbio, que son mentiras, que mejor es el verano y en el verano nos estamos ahogando en temor. Oiga, señor Félix, pero una cosa es el temor y otra cosa son las reglamentaciones. ¿Verdad? Porque si es reglamentación oficial, pues a uno, aunque no tenga temor, tiene que seguir las reglamentaciones. Pero ahí es donde empiezan las reglamentaciones con el temor, ¿no? Porque, porque pues antes, ¿cuánto tiempo hemos andado al descubierto y sin este problema? Obviamente. Este bendito problema que lleva para los 24 meses, ¿verdad? Para 2 años. Esta es una barbaridad y continuamos con más de lo mismo, ¿eh? En casos de coronavirus, la variante Omicron parece más resistente a la vacuna, pero causa síntomas más leves, ¿no? El primer gran estudio en el mundo sobre esta nueva cepa concluye con 2 dosis de la vacuna de Pfizer que proporcionan una protección más reducida contra la variante Delta. Pero hay otro detalle que informan que la variante anterior, la Delta, era más peligrosa que esta. Y que la Omicron la estaban anunciando como que venía más fuerte. No, lo que pasa con la Omicron es que se contagia más fácilmente que la Delta. Sí. Pero las consecuencias al recibirla son menos graves que con la Delta. Si estás protegido, aparentemente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que indican los expertos, los que saben lo que dicen, esos de bata blanca, lentes y que traen unos esos utensilios. Que usted le dice galenos. O facultativos. Efectivamente. Resulta que el primer gran estudio en el mundo sobre la variante Omicron del coronavirus concluyó que parece haber causado síntomas menos graves en los casos detectados en Sudáfrica, donde se descubrió por primera vez el mes pasado, pero las 2 dosis de la vacuna de Pfizer ofrecen una protección menor en comparación con la cepa anterior, que era la cepa Delta, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que Sudáfrica siempre inician los problemas, este tipo de virus, surgen en Sudáfrica y siempre al perro más flaco es el que se le suben las garrapatas, ¿no? Porque al pelado, pues siempre. En tu caso, pues tú eres buen chico, buena onda, eres buen tamal,
pero estás mal amarrado. ¿Sí? Esas son palabras del Betún. Y que nada les pese. Y hay otros tamales que están bien rellenos. Y no agravieles. Abusado con un botonazo ahí, chaval. Abusado con los lentes. Abusado con un botonazo, Machu Picchu. Esa con los botones. Porque una carcajada, una carcajea, como dice el Betún. Y te tumba un diente. Betún, ya, valícele, Betún, porque el camino, la escalera al cielo está muy angosta, Betún. Y hay que reducir porque no vas a caber. Lo mismo digo. Ahorita okay. Vamos a agarrar cura con aquel, ahí se está mandando más datos. Acá de carácter privadón, ¿no? Resulta que vamos a continuar con el relato, pero no me vayas a interrumpir, Betún, porque nos vamos a apartar del relato, hombre. Claro. Tiene hasta la 1 de la tarde para dar esa nota. El análisis publicado el día de ayer por la mayor administradora de servicios sanitarios del país descubrió que de media había un 29% menos de personas hospitalizadas con la variante Delta. Sin embargo, también descubrió que 2 inyecciones de Pfizer proporcionan un 70% de protección contra la hospitalización por la nueva variante, en comparación con un 90% con Delta, ¿no? Ahora los CDC concluyen que los primeros casos de la variante Omicron son leves, pero Delta eleva la cifra de muertos. Era un verdadero relajo, Betún, cuando andábamos con este rollo. No te dejaban entrar a los hospitales y era una verdadera angustia estar tú afuera del hospital y no te dejaban ni que tan siquiera entraras. En la puerta te recibían personas y te preguntaban el motivo de tu visita. Y si decías que tenías una persona con síntomas o que estén ya diagnosticados con el COVID, pues ellos estaban para la izquierda y tú nomás tenías acceso para la derecha y te trataban de una manera, pues no sé, quizás las enfermeras también ya estaban cansadas porque unas trabajaban hasta 14, 16 horas seguidas uh-huh. y no tenían la delicadeza para hacerte saber. Joven, ¿qué pasa con tu familiar? Así es. Entonces, nomás te decían. Y a la gente que le tocaba estar afuera, la única manera de ver a su familiar que estaba internado era por medio de la ventana, si es que había ventana. No, hombre, no te dejaban entrar, Betún. No, pero por fuera, por fuera. No podías entrar para ese sector. Por nada del mundo, lo que sí que si la persona está en buenas condiciones, por medio de su teléfono te mandaba fotos. Pues sí. Pero estaba alarmante, ¿no? Me tocó a mí andar en el hospital ahí, en algunos hospitales, y nunca pude penetrar a ninguno. De la puerta, vas para atrás. Continuamos con el relato, si me lo permiten. Prosiga. Tiene hasta la 1. Los expertos dicen que es demasiado pronto para saber si estos resultados son buenas o malas noticias para el resto del mundo, ¿no? La menor tasa de hospitalización de Sudáfrica podría deberse a que Omicron es más leve. Así opinan los expertos, o podría ser el resultado de otros factores, como la población más joven del país, muchos de los cuales ya han sido infectados y por lo tanto habrán adquirido cierta inmunidad natural. Yo creo que hay que hacer un estudio muy profundo y dedicarse más a lo que realmente es. Porque ahí tengo algo y encontré algo que no lo quiero hacer público porque pues no sé las fuentes, ¿no?, dónde proviene, pero habla de lo que realmente, de lo que lógicamente puede ser lo que dijo el Betún. Un documento. Puro negocio. ¿Cómo la ves, Betún? Claro, no se necesita tener 2 dedos de frente para claro. de inteligencia para entender eso, ¿no? ¿Y si tienes 1.5? Pues es medio inteligente. Otra cosa que usted puede darse cuenta también es que todas estas notas están auspiciadas por Pfizer. Efectivamente. Ajá. O alguna otra. Porque ya hay millones de vacunas sí. por todo el mundo. Pues es un negocio que les revierte porque de lo más que reciben, siguen invirtiendo más en publicidad. Obviously. Entonces, ya con esto los dejo. Esto podría ser un factor de confusión para estos indicadores de ingresos hospitalarios y gravedad durante esta oleada de Omicron, así dijo Ryan Nock,
director ejecutivo de Discovery Health, en una reunión informativa sobre el estudio. Hay muchas, la nota está extensa, pero creo que es suficiente para hacerles saber que el auspiciador de este segmento es nada más y nada menos que Mariposa Community Health Center. Dentro de todos nosotros, en el condado de Santa Cruz, hay una composición genética única definida por los genes, el medio ambiente y el estilo de vida, que no solo nos hace únicos, también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico Hola Vas, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para aprender más, solo visite holavas.org o llame directamente al teléfono área 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center, aquí en Nogales, Arizona, ubicados en el 1710 North Mastic Way, o puede hablar al 520-375-6050 para agendar una cita. ¿Qué tal? Perfectamente, muy bien. ¿Y luego? Son las 11 de la mañana con 47 minutos. Fíjese, a propósito de todo lo que ha traído estos casi dos años ya que ha durado la pandemia, allá en el puerto de Guaymas se prepara para recibir el crucero MS Suderman de la compañía de holandesa American Line, que está programado para que llegue el día 28 de diciembre a las 8 de la mañana. Este buque, considerado de los más grandes de la compañía naviera, saldrá de el puerto de San Diego, California, el día 23 de diciembre para hacer un recorrido por el Mar de Cortés, de acuerdo con la información de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas. Esto es lo que dice. La embarcación, con cupo de 1,848 pasajeros y 842 tripulantes, en 10 días recorrerá Cabo San Lucas, Pichilingue, así es el nombre que pusieron, que viene siendo en La Paz, Baja California, y Loreto, también en Baja California. Guaymas, Sonora, Topolobampo, Mazatlán, Sinaloa, para después regresar a San Diego el día 2 de enero. Entonces, va a ser un recorrido en crucero, pues fenomenal. Es la primera vez que el buque MS Suderman llegará a las costas de Sonora, donde permanecerá cerca de 9 horas atracado en el Centro Internacional de Cruceros para los más de 1,600 turistas que viajan a bordo y recorran los atractivos del municipio. De esta forma se reanuda la actividad de la terminal de cruceros de Guaymas, que en octubre del 2008 recibió al primer buque llamado Rijnman, de la compañía holandesa también América, que atracó con 1,400 pasajeros. Así que es una buena información, sobre todo para el estado de Sonora. Son las 11 de la mañana con 49 minutos. Y arrancamos con el tremendísimo Machu Picchu. ¿Ha escuchado sobre el Dr. Wu? Es el preferido de los hispanos en Tucson y lo espera para ayudar a tratar su dolor de manera natural. El Dr. Wu lo diagnosticará a través del iris de su ojo y le dice exactamente qué es lo que está padeciendo y por qué. Para más información, marque el teléfono 520-219-6999 o visítelo en el 1015 West Prince, en Tucson, Arizona. El Dr. Wu y su medicina china ha estado ayudando a pacientes con COVID durante toda esta pandemia. Muy importante también cuidarse de las secuelas que deja el COVID-19. El Dr. Wu lo atiende y ayuda de este lado de la frontera al 520-219-6999. En el ámbito internacional, se dio una reunión entre Rusia y China, y ellos acuerdan crear una estructura financiera independiente que no puede ser influenciada por otros países. Así dicen. El asesor de Vladimir Putin señaló que el mandatario ruso y su homólogo chino coincidieron en que esa estructura podría dar servicio a las operaciones comerciales entre ambos países. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han acordado crear una estructura financiera independiente que no pueda ser influenciada por otros países, comunicó a la prensa el asesor del mandatario ruso, Yuri
Ushakov. Se ha prestado especial atención a la necesidad de intensificar los esfuerzos para formar una infraestructura financiera independiente que dé servicio a las operaciones comerciales entre Rusia y China. Crear, quiero decir, una estructura que no pueda ser influenciada por terceros países, declaró Ushakov, citado por la RIA de Novosky. Asimismo, tanto Putin como el presidente chino abogaron por aumentar la participación de las monedas nacionales en el comercio bilateral y por ampliar la cooperación para garantizar el acceso de los inversores de Rusia y China a los mercados de valores de ambos países, detalló el asesor presidencial ruso, un verdadero ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI. Este miércoles, hoy, los líderes de Rusia y China mantuvieron una reunión virtual que se celebró en un contexto en que ambas naciones enfrentan varios desafíos del ámbito de la política exterior. Son las 11:51. Y segmento auspiciado por Nationwide Vision les saluda y les recuerda que están ubicados en el 204 West Mariposa Road, Suite 24, y que sus teléfonos son área 520-287-3233 para servirles, y que mientras trabajan día a día escuchan la programación de Máxima 99.1. El staff consiste en la manager Susana, la asistente de manager Norma, colaboradores Jesse, Yesenia, Ivonne, Isaac y Nivia en Nationwide Vision, que es extremadamente recomendable que los visite. Y usted piensa que ya está experimentando dificultades para leer y todo ese rollo, Nationwide Vision, porque no solo estos aros es lo de menos, ¿no? Sino que la atención desmedida que tienen los facultativos, que saben lo que andan haciendo, y el equipo sofisticado, igual como en las grandes ciudades. ¿Y qué pueda pasar? Hay que visitar Nationwide Vision. Claro que sí, hay que visitarlo. Son las 11:53. Y ahora, saludillos, Betún. ¿Saludillos para quién, oiga? Para la caverna. La roca. Ah, para la roca. ¿La caverna o la roca? La roca caverna. O la caverna roca. Bueno, pues. Un saludo a todo el personal. El staff de la roca. De la roca. Claro que sí. Un saludo para David y todo. A toda la gente. A toda la gente que ahí trabaja. Y también para Mr. Bean. Mr. Bean. Espérate. Es que te brincaste, Beto. Sí, el Bean es el atractivo. Conciso y directo al grano. Saludos para los empleados, los meseros y toda la gente que labora ahí en La Roca, donde sirven buena comida, ¿eh? O sea, por ejemplo, te atienden muy de una manera muy eficaz. Raúl, Francisco, Álvaro, Roberto Cota. Le pusieron aquí entre paréntesis el Chivo. No. Roberto Sánchez, le dicen el Tico. Jorge Pedraza, Jorge Rodríguez, Alex Larios, el Dormi, creo. Silvestre, Adrián, Eliseo, Sergio, Chencho y Carlitos. Y pues ya mencionó el Betún a David Rodríguez, pero muy especialmente el saludo va para Mr. Bean. Mr. Bean. Él es el que se carga del rock and roll ahí, ¿no? Sí, del Café Sergio. ¿De quién? Café Sergio. No, él está en la barra, Betún, el que prepara los drinks. Sí, pero ahí le pone el ingrediente principal. Ah, bueno. ¿Quién dice eso? Yo lo digo. Ah, caray. Fíjese nomás. Pero, ¿qué tanto hace que no visitas el mencionado? Pues, yo creo que hace como unos... ¿Cuándo lo vi ahí? Betún. Ya empezó a aullar. ¿Desde entonces? Desde entonces, no. Oye, Betún. Hace... Desde que estaba el joven Juan aquel. Manuel Mercado, que era el toro mero, de ahí. Mero. Sí, era el mero mero ahí. Pues no, nos tiramos a la fuga. Nos vamos a la fuga y volvemos después de esta pausa. Vamos y regresamos. ¿Qué va a pasar? Su atención, Nogales. El general Matt Wire está sirviendo a la gente de Arizona y por eso, para estas festividades, está mandando juguetes para 60 familias del condado de Santa Cruz. Usted puede ayudar a la gente que necesita. Venga a Máxima 99.1 y tráiganos juguetes para ayudar a más familias que estén en necesidad.
El general McGuire quiere servir a toda la gente de los Estados Unidos desde el Senado Nacional, especialmente al condado de Santa Cruz. Por eso, Máxima 99.1 y el general McGuire siempre están trabajando para la gente. Felices fiestas decembrinas. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure? As you stream the finale of the most talked about show of the season, Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Extreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for 1 year. There's only one pick to lead your team. It's Extreme, powered by Mediacom. Call 844-4FASTER today or shop online at extreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. Oye, campeón, ¿vamos a echarnos una papa? Claro, ya te iba a preguntar lo mismo. ¡Vamos! ¿Qué se te antoja para comer? El otro día fuimos a Barracuda para probar mariscos y estaban totalmente deliciosos. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Nos aventamos unos ostiones preparados con ceviche encima y limón y salsa, la torre mixta y el filete empanizado. Además hay sopas, platillos de camarón, también de pescado, parrilladas mar y tierra y comida mexicana. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Hay que probar las comidas corridas y las especiales todos los días. Recuerden, la hora feliz de 3 a 7 de lunes a viernes. Especiales en cervezas y los tragos, con música en vivo, viernes y sábado por las noches. El domingo para el brunch, puro Sunday Fun Day. Pantallas para ver tus deportes favoritos. Los invitamos a una experiencia amistosa, atmósfera memorable y la comida riquísima solo en Barracuda, aquí en Nogales, Arizona, por Mariposa. Recuerde, en Barracuda, camarón que se duerme, en Barracuda lo encuentra. Sus ojos son únicos. Para lucirlos, necesita algo más que una mirada. Ahora mismo en Nationwide Vision, cuando usted compra un par de anteojos, usted puede obtener un segundo par a la mitad de precio y utilizar su seguro. Eso es doble el estilo por menos. En Nationwide Vision, proporcionamos una atención de alto nivel con una gran selección de lentes para sus ojos únicos. Visita Nationwide Vision hoy y encuentra tus lentes únicos. Ciertas restricciones aplican. Ve a la tienda para más detalles. Nationwide Vision, cuidando los ojos de Arizona por 30 años. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales. Pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas. Incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos $3,000. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura, y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros del cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. Se acerca la temporada de gripe y es importante protegerse y proteger a sus seres queridos. Programe su cita llamando al 520-281-1550. Vacúnese contra la gripe hoy. Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. KOFH-FM, Máxima 99.1, Nogales, Arizona, Máxima 99.1, Only Hits. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración del mediodía es patrocinada por Diamond House Rentals and Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más informes y reservaciones, usted puede llamar al teléfono 287-4008. Buenas tardes, son las 12:02. 12:02, y si tiene preguntas sobre Medicare, le recomiendo que llame a José Pilledo, un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Él le contestará sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, suplementos de Medicare o planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pilledo al 520-223-6993 para poder responderle sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. José Pilledo podrá ser su representante local. El teléfono es el 520-223-6993. 223-6993. Es José Pilledo y asunto arreglado. Y arráncate, Machu Picchu, con una nota, pero así como a ti te gusta. Así es, en el ámbito internacional, homicidios de las fuerzas de seguridad, racismo, violencia sexual. Las conclusiones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el pacto o sobre el paro nacional de Colombia. Según las Naciones Unidas, el país sudamericano debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas publicó un informe este miércoles, hoy, donde se realiza o se analiza lo acontecido durante el paro nacional desarrollado el pasado 28 de abril y 31 de julio en Colombia, reportando graves violaciones de los derechos humanos que tienen a las fuerzas de seguridad como principales responsables. Entre sus conclusiones se destacan privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Ello, sumado a las detenciones arbitrarias y la violencia sexual y de género, y los actos de discriminación y racismo. Asimismo, la ONU subrayó casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Al menos 28 muertes violentas a manos de uniformados. Sobre las víctimas fatales, de la Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre 63 muertes en el contexto de protestas. De ese número, pudo verificar 46 casos, de los cuales 28 serían homicidios a manos de la fuerza pública. 10 habrían sido cometidos por actores no estatales y 8 no se pudieron obtener los datos suficientes. El informe también refleja que los uniformados habrían usado armas letales contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas. Ello, sumado al uso inadecuado de otros elementos como lanzadores de agua, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios, que habrían causado la muerte y graves lesiones físicas en personas. Entre las heridas hubo traumatismo cráneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes. Son las 12:05. ¡Ah, caray! Fíjense que les hago saber a todos, a mí, tanto a mis compañeros como a nuestra audiencia, que, oiga amigos, para Navidad haremos tamales en mi casa. Si quieren también hagan en la suya. ¿Con mariachi? Mariachi, pues suele el típico, ¿no? Buñuelos. Y ¿a usted le gusta celebrar la Navidad con mariachi? Pues si están ahí, ¿por qué no? Bueno. Hasta me echo una. ¿Un tamal?
No, una olla. Una maroma. Una maroma. Oiga, pero ¿van a ser tamales bien envueltos o mal envueltos? Así como Yuma. Así, ándele. Bien envueltos. Sabe lo que es bueno. Sí, pues una tamaliza tipo aquí fronterizos, pues. Tamales fronterizos. Sí. ¿Tú no eres muy afín al tamal? Sí, me encantan los tamales. ¿En serio? Me encanta. ¿Desde que los probaste? Pues allá en el Perú hacen unos tamales muy buenos. Oh, pero son diferentes, ¿no? Sí, un poquito distintos. ¿Los hacen con... con la hoja de plátano? De plátano. Bueno, la hacen con hoja de achira, que es otra derivado, digamos. Y salen ricos, ¿no? Sí. La primera vez que probé el tamal en envueltos en hoja de plátano. ¡Wow! Es muy otro rico. Rollo, ¿eh? Otro rico. Rollo. Agarran salen otro más, sabor. Salen más jugosones, no sí, sé cómo. Sí. Y el maíz, como que si no les echas suficiente manteca, creo que salen un poco secos, ¿no? Pero, sí, claro. Pero con la hoja de plátano, es otro rollo. Es que se hermetiza todo el sabor ahí. Claro. Y bueno, pues ya están invitados, ¿no? Que haremos tamales en casa y pues ustedes también hagan. También háganlo en su casa. ¿Y qué pueda pasar? A ver, vamos. Tenemos 12, una llamada. Ajá. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, mi campeón. Aquí, mire, vacilando un poco con la raza. Eso es bueno. Sí. Pues nomás quería hablarle para saludarlos, Oscar. Y aquí con la novedad de que acabo de echarle gasolina en mi carro y... ya está ridículo esto, Oscar. $125, Oscar, viene mi troque. ¡Ah, caray! ¡A la torre, neta! Ya es una locura esto, la verdad que... ¡Ay, no! Vas a tener que cambiar... En mi vida, Oscar, había pasado esto. Nadie. $125, Oscar. Ahí te mandé el recibo para que veas que no estoy de este... bromeando, no, pero ya está... Imagínate en California cómo está la gasolina. A lo mejor con $200 lo van a llenar. No quiero ni pensarlo. Dime, Oscar, dime. Chico. Oye, Rick, no estarás llenando dos tanques con el mismo recibo. O sea que le echas primero uno y luego lo empujas para adelante y luego viene el otro. Ay, no. Oye, ¿sabes en qué parte está más económica? Usas a Chevron, obviamente, ¿no? Pues ahorita vine a Tucson, Oscar, a buscar unos amigos y le eché en el price. Pues, supuestamente era barata, pero no, hombre, ya es una locura. Y eso que tengo puntos, Oscar, porque consumo de esa tienda y no, pero ya es una locura esto. Mira, te recomiendo la Chevron que está enfrente de donde trabaja Luli. Okay. Está más económica que en otros lugares. Ah, pues ahí vamos a ir a calar, a ver, ojalá y estén ahí. Bueno, los precios, porque sí, ya es ridículo esto lo que está pasando. Y de repente te avientas una tortita, una hamburguesa, un hot dog, unas papas locas. Sí, me dijiste, locas. Pero oye, Oscar, pero es adentro. Sí, no, sí. Lo que pasé y no lo vi, es adentro la gasolinera, entonces. Sí, adentro. Tienes que echar gasolina y estacionar tu carro y luego pasar a comer y luego si hay chance. Ah, bueno. Dentro de poco ahí mismo vas a poder lavar tu carro. Ah, bueno, está bueno, Oscar, vamos a pasar a conocer y ahí a colaborar, ahí, ojalá tenga buenos precios ahí para pues, continuar ahí. La comida sí está buena, ¿no? Ya los precios ya cambiaron, antes te acuerdas que te comías un taco por $1. Órale. Ahora ya cambió un poco. Órale. Ya creo que una orden de tacos te viene saliendo en cuanto $10. $7, $8, sí, todo dependiendo. Está caramba. Está muy caramba, sí. Rick. Está difícil, Oscar, pero pues hay que seguir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Oscar? Así es. ¿Qué hacemos? Mira, hay que votar por lo contrario, Oscar. El 22 van a estar aquí, ¿eh? Ah, bueno, está bueno. Vamos a esperar ahí que vamos a tener por nosotros. Vamos a tener una repartición de juguetes auspiciada por el general McGuire. Órale. Entonces, está bien. Él está corriendo por el Senado, ¿no? Así es. Órale. Por el Senado y vamos a ver. Pero dijo, no tiene nada que ver los juguetes con que yo me estoy lanzando para el puesto. Yo quiero ir por el condado de Santa Cruz y ya te la sabes. Tiene buena razón, está bien. Ahora te voy a decir algo. Ya que estamos hablando de los precios tan altos, te aconsejo que visites la subasta del Washington.
donde tiene, ¿tatuaje de qué? Del Washington, así le llaman a él. Él, okay. él trae ropa de por allá de Washington, de California, y es ropa de segunda, pero de primera, tenemos que ir a visitarla nosotros, debido a que ya una camisolita ahorita que antes, como las que yo tengo en la casa listas para tirarlas, te cuesta entre 40 y 45 dólares. Órale. Y todo, o sea que hay que darnos una vueltecita ahí a la subasta Washington. Están ubicados en el 922 de la North One Avenue, enfrente del Time Motel. Así está donde está el puente, cuando vienes de allá de tu casa, para acá donde está el puente, adelantito, como unos 3-4 edificios a tu izquierda. A la izquierda. Ahí está la subasta Washington. Está bueno, Oscar, sí, claro que sí. Hay que apoyar a la economía de Nogales, Oscar. Hay que apoyarlo, para que se levante Nogales. Claro. Hay que levantar el pueblo. Hay que ir a asomarnos ahí porque no pasa nada. Y también te hago saber algo que para todos mis amigos y radioescuchas, esta Navidad haremos tamales en mi casa y si quieres, pues también hacen la tuya. No pasa nada. bueno, ya dijo. Estamos en contacto. Gracias por comunicarte. Oscar, un abrazo ahí. Saludos a todos. Igualmente. Bye. Igualmente. Bye. Bye. Oiga, y a propósito, un saludo para Maddy. Maddy Sánchez es. Chávez. Maddy Sánchez. Pero ella dijo que no quería que anduviera diciendo que tiene 3 boyfriends. No tiene 3, tiene 6. Ah, ya aumentó. Pues. Es lo que usted dijo. ¿Quién? ¿Yo? Un saludo para ti, Maddy. Ojalá que, pues, en este momento, pues tengan mucho trabajo ahí. Y cuando hay una chancita, vamos a comer ahí esos ricos platillos que preparan. ¿Ya fuimos, no? ¿No? Sí, pero eso fue antier. Antier. Sí. Y pues está buena la comida ahí, la recomendamos también. ¿Cómo se llama, Machu Picchu? Papalocos. ¿No es para locos? No, pero sí, pues nosotros somos bien locos y vamos a comer allá. No, pero es mucha la gente, entonces que está Papalocos. ¿Sabes cuál es lo que me gusta más de ahí, Papalocos? La torta. La torta esa de pie. Qué buena estuvo el la tortón, torta, ¿eh? Sí, ¿tú también la probaste la misma? ¿Tú también, no? Qué tortón. Muy buena. El que se le acabó fue el campeón. Sí, pues pidió, a ver, pásame un burro del burro grande que tienen ahí. Y le pegó 2-3 mordidas y pues ya se le notaba, parecía chicharito. No, porque también le dieron unas 2 paladas de papas. De papas también. De French fries. Sí, pues. Y le entró a las French fries y mira lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Que no se acabó el burrito. No se lo acabó. Y oye, la cancioncilla. Pan, ¿qué quedó? Pan, 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 pan. En su noticiero al máximo, el betún, en su noticiero al máximo. Pam, pam. ¿Y qué puede pasar? No pasa nada. ¿A poco no le parece que está...? Sí, está querendona. No. Es tipo Van Dux, ¿no? Un saludo para Delio Ortega Serna. Lo que nos dice es, mira lo que dice. Ya se te fue, betún, hombre. No le digo. Ella nos escucha también en Chihuahua. Chihuahua. Si tuviéramos que medir lo que es bueno para la cantidad de placer que brinda nada, otra vez se te fue, betún. Ya se le volvió a ir, agárrele. Nada sería mejor que el autocontrol si tuviéramos que medir lo que se debe evitar por su dolor, nada sería más doloroso. Se me volvió a ir, no lo puedo decir. Gracias, a un saludo, Delia. Contento. Ortega Serna, hasta Chihuahua. ¿Y qué dijo ella? Sabes, que está muy rápido. Sí, pues... No, pero la onda es esa. Sí, que se comunican con nosotros y eso es muy bueno, gracias. Saludazos de Chihuahua también para Alma Camus y para, híjole, se me fue el rollo, para todos por aquellos rumbos. Saludos hasta Cincinnati. Cincinnati Red Caps. En el estado de Ohio. Ya sé quién es, Beto. Sí, un saludo para mi hija que por allá vive y ya va a venir. Casi ni hace frío por allá, ¿no? ¿Cómo está el clima por allá? Allá ha hecho calor cuando aquí está helado, fíjate. Ah, se invierte en los papeles. Así es. Hablando de inversiones,
y se asoma el mero, mero maromero. Mero, mero maromero. El campeón de campeones. El Arturo. Champ. Mira quién está ahí. Llega, llega el rey Arturo. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué bueno. Sí, está en la cámara. No pasa nada. ¿Cómo es el clima afuera? Muy suave. Fresco. Muy calientito, ¿no? Agradable. Claro. ¿Cómo la ves con esos que se echan crema en la piel? A los tacos. No, no, en la piel. A los tacos. Sí. Pues sí está bien, porque a lo mejor les protege. ¿Y los que se bañan con agua templadita? Pues te tienes que bañar aunque sea con el agua. Pues claro. Tú te bañas con agua fresca, ¿no? Fresca. Como sale. Y no andas con que uy, que... O sea que prácticamente templada. Sí, nomás es meterse ahí esto. No, templada no. Sí, pero no. usted no entra primero con los pies como un alma. Se mete normal, ¿no? Sí, respiro profundo y ya. Empieza a echar humo. No, claro, claro. Sí, sí. Pues al ratito ya empieza a salir tibia. Sí. Solo que no se escucha lo que habla. Acérquese, compa. Venga, véngase para acá, hermano, véngase. Pues, ¿qué pueda pasar, hombre? Y te fortalece, pues, te fortalece. Pero, ¿a ti te gusta el agua fresca? Sí, porque es como un proceso. Te puedes empezar a usar el agua fresca si tú quieres, ¿no? Uh-huh. Y te vas acostumbrando a ella y definitivamente te fortalece. Pero si te fijas bien, después de 2-3 minutos empieza a salir tibiecita. No, empiezas a sentir que sale, no lo ves, ¿no? Pero se sale un vapor de tu cuerpo. Hey. Y eso te fortalece tus defensas. ¿Qué te he dicho? ¿Qué mucho me dicho? Mejor que la vacuna para el COVID. No te lo van a decir los facultativos, no, ¿verdad? No. Pero eso es ya decisión. Y luego sales, puedes salir ahí al patio de tu casa. Exactamente. Y un playazo. Sí. Con una toallita ahí. Ajá. Sí, sí. ¿Y cuál? A dormitar, sí, en la hamaca. Lo que sucede es que yo creo que tenemos que evitar el contraste, ¿no? Del clima de afuera. Pues, si me baño o me subo a mi carro, ¿a cuál? El que traigo, el Dodge. Y estoy en mi carro todo bien calientito y salgo. Yeah, pues me voy a enfermar, aunque. Pero voy cómodo en el carro, pero la incomodidad está cuando te afecta en tu salud. La cosa es balancearlo, ¿no? ¿Qué te he dicho? Precisamente lo que me ha dicho. O sea que estábamos hablando, el betún no acostumbra al agua fresca, él la usa templadita. Pues está bien, templadita. A lo mejor le va aquí. No sé, Beto, le puedes ir quitando lo templadito hasta llegar a lo helado. Sí, sí, no es helado, es fresca, está fresquecito. Sí, sí. Es más, yo voy a invitar un día de estos. Para que sea un espectáculo, voy a retar al señor Félix cuando esté haciendo frío de verdad. Sí, pues nos venimos en shorts o como quiera, así, y nos pegamos un manguerazo allá afuera para yo quitarnos las habladas. Yo te doy el primer manguerazo a ti. No, hombre. Oye, ¿qué tiene de asombroso eso? Pues que vamos a demostrar lo que estamos diciendo y no nada más van a ser habladas. Pero ¿Y quién dice que qué? Pero con tu lentadillas. El manguerazo está bien, pues es serio. Sí. Solamente cúbrete del aire. Es muy saludable, betún, el manguerazo. Muy saludable la agua. Claro. Yo lo digo así. Y porque sobre todo en la espalda, que te llegue el chorro directamente. ¿Qué pueda pasar? Sí. Si acostumbras el agua helada, la gripe no te va a llegar. Nunca tampoco llega, lo que te he dicho. ¿Qué me ha dicho? O sea que sí, le entras ahí a agarrar la manguera y fuga. Seguro, mira. Pero no vas a andar con que, ay, que fíjate que... No, pero vamos a hacer los dos y órale, échele. Pero si no están acostumbrados, la verdad. Yo, para mí, es de siempre. Ahí van a hacer así como dices tú, ¿no? Pácatela. Tú sí le entras al manguerazo. Sí, sí. ¿Qué hago? Pero te vas a echar champú y todo el rollo. Pues sí, pero ¿qué necesidad de estar afuera con la manguera? Es lo que te digo yo a ti. Es lo que me dice él a mí. Mejor agarra una cubeta y protégete del aire. ¿Ya ves? Y como esté el agua. Y un cubetazo. Se llama de cubetazo. De cubetazo.
Regabotazo. Hey. O sea que tú tienes un recipiente y fuga. Regabotazo, sí. Pero ¿cómo le va a hacer, señor Félix? ¿Va a querer que primero le echen agüita en los pies? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Con ese acondicionante, ¿no? Sí, esa es una bendita costumbre que tengo. Mira, Beto, Vizcarra. Yo no acostumbraba, sino que en unas cuarterías donde nos pegábamos chapuzones en pleno invierno, agua de pozo. Y en el simple y solo hecho de ir rumbo a la regadera, al en pozo. En una manguera, no, el agua salía directamente del pozo, uh-huh. Súper fresca. Entonces, si no te mojaban los pies, neta que sentías calambres en todo el cuerpo. No sé si a ti te ha pegado eso. No. ¿No? ¿Nunca has sentido calambres cuando está el agua fresca? No. ¿Se te has bañado con agua de pozo? Sí. ¿Directamente del pozo al cuerpo? ¿Y qué tal? ¿Cero? Cero. ¿Me acostumbré? ¿Qué puede pasar? Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Qué le he dicho? ¿Tú has acostumbrado al agua de pozo? No, señor, yo cuando nací ya estaba con las llaves esas doradas y todo ese rollo. Uh-huh. Y que súbele a la... Sí. A la... Y que súbele al boiler. No. ¿Cuál boiler? El boiler. Este anda con que no hay boiler y que lo va a prender. Y que... Ahí se te va toda la mañana, chaval, a ti, hombre. Fíjese, y a usted ya son las 12:22, ya casi se acaba el programa. Pues, ¿y qué estás esperando? Que no se acabe. Ese es el Betún, mi Arturo, fíjate qué barbaridad. Ahorita tú vienes caminando por las calles de Dios, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Y todo bien? Y todo bien. Ah, mira, un saludo para Francis Huerta. La prima que siempre está en contacto con nosotros. Esto es otro rollo, mano. Pues, ¿qué nos falta? 11:22. Ah, vamos a decirles esto, mire. Que Mariposa Community Health Center y Santa Cruz County Health Service, clínica de vacunas, ya se llevaron a cabo en Nogales, en el Recreation, en el 1500 North Hococan Drive. Todas las vacunas son con cita previa. Ya iniciaron con el 7 de diciembre vacunas y refuerzos boosters de segunda dosis de COVID-19. El 8 y el 9 de diciembre hubo vacunas COVID-19 para niños entre 5 y 11 años de edad. Llame a Mariposa Community Health Center para una cita en el 520-223-4337. Nos alcanza, creo, hoy 15 de diciembre, solo vacunas COVID-19, refuerzo booster. Hoy, Betune, hoy. Hoy. 29 y 30 de diciembre, vacunas contra el COVID-19, segunda dosis para niños de 5 a 11 años. El 4, el 5 y el 6 de diciembre, que ya pasó, solo vacunas COVID-19, refuerzo booster. Esto es en Santa Cruz County, arizona.gov. ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien, hay que ir a vacunarse, ¿no? Para evitar cualquier contratiempo, sobre todo. Eso es. ¿Verdad? Sí, ¿qué pueda pasar? Ya a las 12:24, nos saluda Rigo Estrella. Dice, agradézcanle a la familia Bush y Rockefeller por esos precios exagerados de gasolina. Ellos lo provocan y generan y ganan demasiado. Wally también nos saluda. Liz Castro, la princesita azul. Buenas tardes, saludos a Cris. Arturo Romero dice, buenos días y que Dios los bendiga, campeones. Y después del manguerazo, no se pandeen ni se agarren cariño. Ni se agarren con las medias. Oye, y como dice tu tío... Y no te pandees, Betún. Que nada le cuesta, nada, señor Félix. Nada te cuesta. Ahí también ya salió el simpático. ¿Qué dice? Que dice, buen programa, cómo me sacas carcajadas, Betún. Me encanta. Esa ya salió con su... Pues sí, maestro. El simpático. Vámonos por el chuletón, ¿no? Vámonos por el chuletón y volvemos después ya con la parte final de este, su noticiero, maestro. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show.
y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North One Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordo chimichangas, enchiladas rojas o verdes, que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papanachos, barbecue on bun o platos combinados. Contáctese al número 520-415-1512, 520-415-1512, para información o pedidos con Lupita o Carmen. Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el 2951 North One Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Próximamente, un car wash a un lado de la gasolinera Chevron. Papalocos Tacos y Burgers. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure? As you stream the finale of the most talked about show of the season, Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Extreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for 1 year. There's only one pick to lead your team. It's Extreme, powered by Mediacom. Call 844-4FASTER today or shop online at extreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. Prepárese ahora para la víspera de Año Nuevo. A las 8 a.m. el 31 de diciembre en el UA Mall. Despierta con comida, cerveza, banda y un show de autos en el festival de Barstool Sportsbook Tailgate. Luego, al mediodía, es el inicio del Barstool Sport Arizona Bowl. Con la previa antes del juego y paracaidistas. Después del juego, súbete al Troll Bus hasta el Times Square de Tucson. Para el Downtown New York Even Bowl Bash de Taco Bell. Con fuegos artificiales, carpa de cerveza, carros de comida y música en vivo. Detalles en el ArizonaBowl.com. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself. Take the pledge. Share the message. Don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney.
WFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Vaya platiquita que agarran estos combos. La carne, aquí. Maestro. La carne. Qué cara que está, ¿no? La carne. ¿Qué? A ver, dime, Betún. ¿Qué es la carne? ¿Qué cara está, ¿no? La carne. Bien cara está. Muy cara. Se paga mucho por la carne. Híjole. Y luego te ibas y sigues aumentando el precio. Pues sí. Fíjese que vamos a hablar también de casos. No sé si ustedes conozcan, hayan hablado de Marco Antonio Regil, que no se sabe, ¿no? Todos estaban argumentando que él tenía cierta tendencia a lo deshonesto, ¿no? Tenía su preferencia sexual, pero él está asegurando que en ningún momento ha tenido eso. Lo que ha pasado es que no ha encontrado su media naranja, eso es todo. Y ha cancelado una o dos veces sus bodas. Lo que sucede es que Marco Antonio Regil tuvo, según sus propias palabras, tuvo una vida difícil al lado de su señora madre, que ya murió, ¿no? Y que no las ha tenido. Entonces, desgraciadamente, él le tocó vivir y cuidar mucho a su mamá. Y la señora, que fue una señora que hizo mucho por él, porque Marco Antonio no tuvo padre, lo tuvo nada más, tuvo la semilla del padre, pero simple y sencillamente nunca vivió con su papá. Pero tú ya habías escuchado el rumor de que él tenía su preferencia, sí. ¿No? Sí, sí, bueno, eso es un personaje, es muy común. Para los que no saben, este señor Regil es un personaje muy conocido por la televisión. Y pues se le achacaron 2-3 cosillas ahí, ¿no? Pero él mismo se quitó la máscara, se quitó la careta y dijo, ¿saben qué? Yo en ningún momento he tenido preferencias. Tiene su preferencia sexual bien definida. Y no son los compas, según él. Ahora, no sé tú qué tanto, tú lo conoces bastante, ¿no? Conozco parte de lo que él mismo ha declarado, ¿no? Pero su trayectoria, todo eso. Y lo que sí no conocía, que es un gran motivador. Ahora con esto de la pandemia, pues los artistas han tenido que andar buscando qué hacer, de dónde, pues de qué sostenerse. A él le ha ido bastante bien, ya que se encuentra aquí en los Estados Unidos haciendo un buen programa, ¿no? De que, ¿cómo a en un minuto, que no sé qué, le está yendo bien? Pero pues él tuvo, contó toda su vida, y la verdad que me impresionó, y lo que verdaderamente me llamó la atención es ver cómo se quebró y se puso a llorar al recordar a su señora madre. Y eso no es un indicador lógico que tiene una preferencia sexual que no es la adecuada, Betún. Claro que no. Entonces, es buen tipo, es una persona que tiene carisma, tiene ángel y sabe conducir sus programas. Claro. Hasta ahí puedo participar yo, en lo otro, no. No, y yo puedo comentar lo que yo vi, y es público eso, y lo que él dijo, y simple y sencillamente a mí me parece un excelente comunicador y mucho mejor como persona. Como persona mejor, ¿no? Claro. Este segmento es auspiciado por Verus Color Saloon, que están ubicados aquí en el 1012 Norwan Avenue. En Verus Color Saloon les invita a que aprovechen la gran promoción de noviembre y diciembre. El corte de cabello, $10 nada únicamente más. $10 para ya sea dama, caballero, niños o niñas. Agende su cita al teléfono área 520-223-3613. Con Verus Color Saloon, usted no solo es un cliente más, no. Una atención desmedida. Lo tratan con mucha preferencia. Y para su mejor comodidad, un solo cliente a la vez, para darles la importancia que se merecen. Con Verus Color Saloon, hacen que se sientan como en familia. Los esperan sus propietarios Ramón y Verónica Esquer Borbón. Y sí, la verdad que Verus Color Saloon resalta la belleza de sus clientes, y más cuando son del sector femenino, porque la belleza de masculina. Sí, ¿cuál? O sea que lo único que el cabello queda bien, lo que está desparpajado es uno,
pero sí te ayuda un poco porque sales bien peinado. Y efectivamente, un saludo para el matrimonio Esquer. Sí, es así se apellida el matrimonio de Verónica y Ramón, ¿verdad? Un saludo para ustedes Esquer. Y muchas gracias por siempre estar en sintonía de Máxima y también por la invitación que nos hacen continuamente, que cuando gustemos vamos a cortar, que nos vayamos a cortar el cabello ahí con ellos. Y claro que sí, en algún momento vamos a ir a cortarnos el cabello. Ya es tiempo, Betún. Sí, sí. O sea que vamos a pasar otra nota. Resulta que no me lo van a creer, pero el río atmosférico de lluvia, nieve y viento causa destrozos e inundaciones en el estado de California. La tormenta causó estragos por todo el estado y aumentó la amenaza de desprendimientos de zonas afectadas por incendios forestales, lo que provocó órdenes de evacuación en el sur de California, y las fuertes lluvias en curso seguirán creando zonas de inundaciones repentinas, así advirtió el Servicio Nacional de Meteorología. Es un contraste, Betún, en California, pues te voy a decir por qué. Machu Picchu, te voy a decir por qué. Y campeón, te voy a decir por qué. ¿Por qué? En una parte del estado de California hay incendios forestales y por el otro lado hay inundaciones y lluvias pluviales. Entonces es un desajuste, es un desbalance más bien, muy pronunciado. ¿Por qué? Por un lado están sufriendo los incendios forestales y por el otro, inundaciones. Ese río atmosférico de lluvia. Hay nieve y viento, fíjate nomás. O sea que en un estado o se divide, ¿no? California. En una zona del estado hay incendios y en otra hay, fíjate, inundaciones. Entonces eso es producto de que la madre naturaleza está mostrándonos su inconformidad con la manera como nos estamos tratando, definitivamente. Sí. Claro que sí, porque nuestra inconformidad, la madre naturaleza. Simplemente somos una cantidad increíble de seres que vivimos en este planeta. Somos casi ya los 8 billones de seres humanos que vivimos aquí en el planeta, cuando supuestamente debería de haber en todo el planeta, en lo que es el planeta Tierra, únicamente 500 millones de personas. Claro, según lo que dice Bill Gates, ¿verdad? Pues no es necesariamente Bill Gates. Antes de él, lo dijo una persona que muy misteriosa, que dejó evidencias aquí en uno de los estados de la Unión Americana, donde hizo unos monolitos de piedra. Y ahí dejó escrito, mandó a hacer todo eso. Él lo pagó con su dinero y dejó escrito esa historia de que la Tierra debería de haber nada más 500 millones de personas. Nomás están en China, mucho más de eso. No, efectivamente. Y eso yo lo sé. Oye, ¿qué te pasa? 500 millones. Pues déjame continuar con el relato, Betún, porque se nos va a quedar el atole aquí. Resulta que una poderosa tormenta conocida como río atmosférico azotó California con fuertes lluvias y nieve el día apenas el lunes y martes, el día de ayer, que con acumulaciones récord de agua en el área de Los Ángeles y San Francisco, así como algunos pies de nieve en la Sierra Nevada, y la tormenta causó estragos por todo el estado y aumentó las amenazas de desprendimientos en zonas afectadas por incendios forestales, lo que provocó órdenes de evacuación en el sur de California. O sea que la gente no quiere abandonar sus viviendas, pues. Tienen la lumbre aquí y no quieren dejar la casa porque ¿qué les pasa? Pero hay que evacuar, Betún. Ahora en las zonas esas que están inundadas debido a ese río que se llama Río Atmosférico, Sotoya, California, y es un verdadero desajuste producto del ambiente. Así es, efectivamente. Sí. Hay muchas... muchas personas, ¿sí?, que le tienen tanto amor, tanto cariño, posiblemente sea la desesperación de no saber dónde, a dónde los van a qué lugar los van a llevar. Uh-huh. Porque pues no va a ser lo mismo si todavía está bien su casa,
pues, ¿cómo van a decir, cómo voy a abandonar mi casa? ¿Qué si vienen y me roban todo? Bueno, pues eso es lo de menos. Hay gente que ha fallecido tratando de sacar las pertenencias. No, hombre, no me diga. Claro. Sí. O sea que esto es producto del calentamiento global, donde la madre naturaleza está protestando por el maltrato inhumano que le dan los mismos humanos. ¿Y qué podría opinar Arturo con respecto a este tema tan controversial? Arturo, yo sé que lo que va a decir, pero adelante con tu comentario, porque nos vamos a ir por la chuleta. A ver, no por la chuleta. Hermano, ¿qué opina usted de la supuesta madre naturaleza? Pues la madre naturaleza es algo perfecto, y nosotros también somos perfectos, pero escucha. Claro. Pero el combustible que le echamos a esta máquina perfecta que tenemos no es el correcto. Erróneo. Es erróneo, sí. Erróneo. Buscamos lo de afuera y dejamos lo de adentro que se pierda. Entonces, por buscar lo de afuera, estamos en contra de la madre naturaleza. Y simple y sencillamente lo que tenemos que cambiar es lo de adentro, no lo de afuera. Y pues, como dice el dicho, ya cuando el niño se cayó al pozo, lo tapan. O sea, el calentamiento global, el cambio climático, no se puede, ya no hay forma de solucionarlo. Pero sí tenemos la forma de solucionar lo que está en nuestro interior. Y cuando hagamos eso, de seguro cambiarán las cosas y todo será nuevo. Pero lo que tenemos que cambiar es lo de adentro, no lo de afuera. ¿Qué te he dicho? Completamente de acuerdo con el hermano Arturo. Y pues simple y sencillamente esto es algo que mucha gente no comprende. Ojalá que algún día lo comprenda. Pero espero pues, que no sea tarde. Espero que no sea demasiado tarde. Espero que no sea tarde. A ver, Betún, este segmento es auspiciado por quién. Cocínale. Por la oficina del Sherifato del Condado de Santa Cruz. Porque ellos están tienen empleo para algunas personas. Por ejemplo, están contratando oficiales de detención y también un supervisor. Entre los incentivos que tienen estas posiciones incluyen el seguro de salud, las vacaciones pagadas, el tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo. El oficial de detención inicia con un salario de $33,146. El supervisor inicia con $41,395. Si a usted le interesa alguna de estas posiciones, le sugiero que se meta en línea al www.santacruzsheriff.org o llame a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono 761-7869. Para más informes, están ubicados en el 2170 al norte del Congress Drive, en Nogales, Arizona. Wow. Fíjate, voy a seguir con la misma borrachera de, por ejemplo, que la tormenta que durará varios días comenzó apenas el fin de semana en el norte de California y trajo fuertes precipitaciones hasta el interior de Nevada, donde cayeron más de 59 pies, 1.8 metros de nieve desde la noche del domingo en estación de esquí por ahí en Mount Rose. En el suroeste de Reno, Nevada, ¿no? Las advertencias de avalancha están en efecto en las áreas del condado Mono, Inyo, de la Sierra Oriental de California, donde Mount Mountain recibió cerca de 39 pies, 1.2 metros de nieve, de acuerdo con los meteorólogos que el Betún los etiqueta como los mentirillas, los mentirólogos. Mentirólogos. Se espera que deje más de 8 pies, 2.4 metros de nieve en los picos más altos de California y Nevada. Abundante lluvia en otras partes de los estados más que se desplaza a mediados de esta semana. Fíjate, California queda aquí. Le ha tocado ir a Reno. Sí, en Reno, Nevada. Ahí va a estar bien nevado. Ufa, marufa. Ahí va a patinar usted, ¿no? A esquiar. No me lo vas a creer, Betún, pero yo estuve en el área más... pero eso fue en Colorado, ¿no? En Colorado. Inicio en Aurora, Colorado, y me voy al lugar ese donde van los turistas a esquiar. Es muy difícil esquiar si no tienes piernas fuertes, debido a que resulta hasta peligroso. Sí. Porque agarras vuelo y cómo te paras, tienes que saber muy bien cómo...
balancear tu cuerpo. Y se maneja precisamente con el, si vas con el esquí así derecho, la única manera que hay ahí, ahí no vas a quedar aplastada la manera, Betún. Tú tienes que girarte de este lado y quedas así. ¿Y no tiene freno de mano ahí? No. Ah, qué bueno. Este es tu freno de mano, chaval. Qué bueno, qué bien está eso. Y fíjate que lo curioso es que en Reno, Nevada, por ejemplo, lo que es Nevada, en el verano es extremadamente caliente, ese es otro rollo. Sí, pues. Tú cuando escuchas Reno, Nevada, vas en el invierno para allá con ropa de invierno. Sí. Te asas, no, pues, campeón. No. Y tienen como así, tipo laguito, parece una playa. Un playazo, pues, el clásico playazo. Me hace recordar al lago Titicaca en el Perú. El Titicaca es de, está en la cordillera andina. Así es. No, frontera con Bolivia y Perú. Es el lago más alto del más mundo. Más alto del mundo. Es otro. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, porque sí fui, ¿eh? Pero no entraba. Aunque me vean de locutor, sí fui a la escuela. Se comía el lonche nomás y se regresaba. No, porque eso hacías tú. Obvio. No, sí me acuerdo que hacía la tarea, que le hago Titicaca, pero lejos de imaginarme que me ibas a instruir de acerca del lago Titicaca, que se encuentra en la cordillera andina. Y también tengo entendido que por ahí hace un frío. Ufa, Maru. Ufa, marufa, Betún. Estamos hablando de... El Betún ahorita viene en un rollo así invernal aquí. No. Obvio, pues estamos en pleno invierno. Pero ¿cuál es el problema? Aquí no hace frío. Pues sí, pero ¿y? Mira el rucón. Mira, Arturo, sí, viene con mangapochi. Pues sí. Pero mira el viejón. Pues sí, pues si yo tuviera un carro así como el que tiene usted, que nomás brinca y ya anda como en su casa, pues no había problema, pero mi carro ni ventanas tiene, fíjese. Para comenzar. Para empezar. Y luego lo tienes que estacionar aquí para agarrar vuelo. Sí, pues sí, claro. Prende de clochazo, dice el Betún. No, Betún, eso no tiene nada que ver, hombre. ¿Cómo no? Eso es lo de menos, lo demás es lo de menos, ¿no? Alejandro Armenta dice, estamos en otoño todavía y ya se andan flexionando. ¿Qué hubo? ¿Qué te digo? Pues. Este es otro, este, estos son los inviernos de antes. Difícil. ¿En de antes? Antes era frío, Betún. ¿A poco sí? Desde noviembre ya no te la acababas. Fíjese nada más, yo sin saber. Hielo en las calles había. Muy bien. Eso es cuando no nevaba. Es más, las nevadas eran para calmar las temperaturas. Pues sí. Pero había hielo, hielo, hielo. Hielo, hielo. Dejabas hielo. Un recipiente con agua y amanecía. Había hielo, hielo, hielo. Puro hielo. Estilo barracuda, barracuda, barracuda. Hielo, hielo, hielo. Y qué curioso. Amarillo, ¿no? Amarillo, amarillo. Hielo es ice y ice es ojos. Ojos. Y es. ¿Eh? Y hielo es amarillo. Y el ojo amarillo. Y hielo es amarillo. A propósito, ¿y la mangapochi amarillo o mostacita? Patito. ¿Dónde está? Ya. Amarillo pollito. Lo mandé a descansar. ¿Te acuerdas cuando te hacían así el pollito? Sí, pues. Pollinsky. El yitopo. Nomás que un día traía mucha hambre y dije, ¿dónde está el pollo? Ponte el pollín. Pollo. El ditoca de Yitopo. ¿Cómo se me antoja un ditoca el de Yitopo ahorita? Yo los invito. Vamos a. ¿Quieren ir a Cocina a la Ley o quieren ir a La Roca? Ustedes digan. Vamos a Cocina a la Ley. Vámonos sí, a Cocina a la Ley. Sí, pero yo quisiera un caldito de pollo. ¿Alguno de ustedes? Ah, se solicita caldito de pollo para estas fiestas decembrinas. Atentamente, el staff de Máxima 99.1. Hecho especialmente de patitas de pollo, pero sin callo. Y de pollo zurdo, tiene que ser pollo zurdo. Bueno, qué bien. Para que sepa rico. Muy tipo bien. Esos que se enfrentan contra los Yankees. No empieces, hombre. Ahí va a comenzar aquí tu tío con que fíjate. Mire, maestro, los Yankees, y va a empezar. Mire, ya se nos acabó el tiempo, oiga. Dale, ya, dale, se Betún. Se nos queda todo el atole. Todo el atole. Dale, resulta Betún. Ser que Cocina la Ley, pues, continúa cuidando la salud de la comunidad. Abren de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a domingo. Usted puede hacer su pedido llamando al teléfono 287-4555. Y, pues, Cocina la Ley siempre está apoyando a la comunidad.
Yo los invito, como siempre, y ustedes pagan. Así es, muy buena idea. Y se encuentra aquí en la tercera, justo con Grand Avenue, donde en está la calle tercera, donde está la mueblería del señor Paco. Así es. Al fondo, a la derecha, déjese guiar por el olfato. Cocina La Ley, más de 20 años de experiencia en crudología. Eso es, fíjate que nos está mandando imágenes, fotos, Alfredo Villa, de lo que sucedió ayer, los momentos en los que vivimos ayer repartiendo las cobijas. Fíjate que allá era un mundo y acá traíamos otro nosotros. Ya sí, lo está, pues ya sí. Lo está publicando en la página para que la gente pueda ver. Ya está, creo que sí. Excelente. A ver, tú que hablas inglés, dale. Vamos a hablar sobre Mariposa Community Health Center, justamente hablando del frío. Y pues ya el Center Flu Shot está listo para ofrecerle a toda la comunidad en esta temporada de gripe muy importante protegerse y proteger a sus seres queridos. Así es que programe su cita llamando al 520-281-1550. Vacúnese contra la gripe hoy, Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. Y la Administración de Seguro Social también tiene sus oficinas abiertas. Continúan tomando medidas para proteger al público y a los empleados durante la pandemia del coronavirus o COVID-19. Así es que seguimos ofreciendo servicios por teléfono o por internet con cita previa. Comuníquese con nosotros al www.segurosocial.gov/servicios por internet para más información. Qué buena onda, ¿eh? Fíjate, aquí nos están mandando las fotos, Alfredo, ¿no? Donde dice que los momentos de los que vivimos ayer en la repartición de cobijas en las instalaciones de Máxima 99.1 Only Hits, gracias a la comunidad de por mí, Nogalitos, sin ellos no hubiera sido posible regalarles estas cobijas a muchas personas. Gracias a los que vinieron por la suya. ¿Y qué pasó? ¿Usted no vino por la suya, Betún? No, pues ya cuando nos dimos cuenta ya se habían acabado, oiga. Ya habían volado. Gracias a Dios. Sí, un saludo a Alfredo Hitchcock Villa. Hitchcock. ¿Y eso de Hitchcock? ¿Por qué Hitchcock? No, pues se avientan unas películas que dan miedo. Así como alguien que yo conozco. Efectivamente, el que le enseñó a escribir Alfredo Villa. Qué peliculón. Sí, hombre. Yo hago la peli y ustedes hacen el resto. ¿Qué les parece? Mejor dejamos a Vero que haga lo del peli. Fernando Pacheco, una foto de Viva Nogales. ¿Cómo tenemos audiencia, Betún? ¿Qué te pasa? Sí, mucha gente nos escucha. Ya nos vamos, Betún. Ya nos vamos. Arráncate. Gracias, amigos nuestros, sobre todo este público amable que nos ve, nos acompaña siempre en cualquier punto del planeta Tierra, gracias a la magia de las plataformas digitales. Gracias a ustedes en todo el estado de Arizona, en toda la Unión Americana, en la República Mexicana, y usted que nos escucha allá, hay una isla que se acaba de convertir la república más nueva del mundo. Está por el Caribe, creo que es Barbados. Un saludo para ustedes también. Gracias. Vámonos. Y como siempre les digo, pórtense bien, que nada les cuesta. Muchas gracias por su sintonía. Y pues a Jorge Figueroa, que nos escucha en Nogales, Sonora. A Yeneska, que nos escucha en Utah. La Princesita Azul, que se encuentra en estos momentos en Elgin, Arizona. Y pues a todos ustedes que están siempre en sintonía de nosotros. El día de mañana volveremos, si Dios lo permite, a partir de las 10 de la mañana con más información en su noticiero al máximo. Pero no lo vamos a dejar solos, no, ni abandonados. Señoras y señoras, damas y caballeros, este arroz ya se coció. Nos retiramos, pero no se quedan desamparados, porque se quedan bien protegidos con Máximas Going Back. De 1 a 3, después el Right Time Show. Después lo recibe Diego Díez, de tipo 7, con su gustado programa Amor al Máximo. Se oprime el automático, y si el Altísimo lo permite, aquí estaremos el día de mañana. Por su atención, gracias y chao. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show.